Bueno, e, eh, arratsalde on guzti hori eta eskerrik asko etortzeagatik Gasteizko udaletxeko kultur zerbitzuak antolaturiko kazetaritza bertatik bertara e, eh, jardunaldietara. Gaurkoan Afrika el reto de explicar desde el terreno un continente indestructible hitzaldian zuteko aukera izango dugu Xavier Aldekoaren eh, eskutik. Bueno, buenas tardes y gracias de nuevo por su presencia. Seguimos con las jornadas Periodismo a pie de calle, en las que se ha programado para, para hoy eh, una conferencia titulada áfrica, es el reto de explicar desde el terreno un continente indestructible de la mano del corresponsal en áfrica, eh, de la vanguardia xavier aldecoa. disculpar que... Me, me he colado. <laughs> eh, digo que las, las jornadas están organizadas también eh, por el servicio de cultura del ayuntamiento de vitoria-gasteiz. los agradecimientos son importantes. Eh, vale. Xavier, eh, Afrikako korrespontxala da, hogei urte eskasekin Afrikara lehen aldiz joan zen, eta 2000 an Johannesburgon Burgon Ego Afrikan ezarri zuen bere bizilekoa. Azken urteotan, dagoeneko oinarri ibiltariarekin, gatazka eta gizarte gai ugari ez tali ditu, herrialdian hitzetan, Somalian, Kongoko errege dekretuan, Ego Sudanen, Angolan, Malin eta bar. Horrela Afrikako berrogei herrialde ingururaino. Decía que Xavier Aldecoa, con poco más de 20 años, eh, viajó por primera vez al continente africano y en el año 2009 estableció su residencia en Johannesburgo, en Sudáfrica. En los últimos años, ya con base itinerante, ha cubierto múltiples conflictos y temas sociales en Somalia, República Democrática del Congo, eh, Sudán del Sur, Angola, Mali, hasta cerca de 40 países africanos. Ozeano Afrika, bimila malau, hijos del Nilo, bimila amazazpi, eta indestruktibles, bimila emeretzi, liburuen egila da, eh, Xabier, bost, eh, perdón, cinko ubez doblez aldizkariarekin, eta musungu ekoiztetxearekin, ekoiztetxetako eh, sortzaietako bada, eta zenbait aldizkarirekin kolaborazioak egiten ditu, alanola, gatopardo, National Geographic, edota ta jot daun. Televista en Irratia Reportaya, y Tenditú, Aimbate David de Taracó, Eta Italia, Univers y Casteche se infundan Decía que Xavier es autor de los libros Océano África, eh, publicado en el año 2014, Hijos del Nilo, publicado en el año 2017, e Indestructibles, en, publicado en el año 2019. También es cofundador de la publicación de periodismo internacional revista 5W y de la productora Muzungu. Además colabora con revistas como Gatopardo, Pardo, National Geographic o Yotown. Ha realizado reportajes de televisión y radio para diferentes medios e impartido charlas y conferencias en diversas universidades, colegios y fundaciones. Xavier Aguirrendako lanari esker, ha sari jaso ditu. Ala Afrikako kazetaritzako saliu treror eh, irugarren saria, Joan Gomis amargaren saria, rebela lenengo saria eta 22. premia Ibisme saria. Vimilla Masellán, España Coe bateko Bateco, Berri Emaye Edo, Mandata Riveresi, Onenaren, Cirilo Rodríguez Sarico, finalista y Sansen, Eta Vimilla Masorcián, European Press Sarico, Eta Gabriel García Márquez Sarico, finalista Ere y Sansen. Decía que Xavier ha obtenido numerosos premios gracias al, al trabajo realizado, tales como el, el tercer eh, Saliutra de Periodismo Africano, el décimo premio Joan Gomis... el primer premio Rebela el vigésimo segundo Premio Civisme y en 2016 fue finalista del Premio Cirilo Rodríguez al Mejor Corresponsal y O Enviado Especial de un medio español y en 2018 eh, del European Press Prize y del Premio Gabriel García Márquez. Bueno, ahora tú, eh, Itzaldía, Díaz, Mechera con, Galdera Chandabate, eh, Sábal Ducodela, Messedes, Galdera Caguiterra Córdoba, eh, Alzades, Águila Escuba, Echo India, Sábal Gurechanda, Echo eh, India, Sábal Micrófono, satera, Mesedes. Y si ya así es que Decía que después de la conferencia se, se abrirá un turno de preguntas. Vamos a intentar que este sea lo más ordenado posible. Por tanto, eh, agradeceríamos que esperen su turno, que si no tienen micrófono no hagan las preguntas porque no se les escucha. Y, y nada más, simplemente cedo la palabra a, a Xavier Aldecoa. Por favor, silencien los móviles. Eh, muchas gracias. Wow, qué pasada, cuánta gente y cómo se agradece el poder hacer actos así. Ya sé que ha pasado tiempo desde que nos, eh, aquel maldito virus nos, nos dejó sin, sin vernos las caras, pero cada vez que veo que nos vemos, eh, lo agradezco un montón, así que qué bien, qué bien. Eh, bueno, África es el reto de explicar un continente infinito. Mm, voy a intentar explicaros qué significa, qué es. Eh, trabajar, dedicarle la profesión a, a este continente tan, tan grande. Y quería empezar con una historia, porque creo que los prejuicios que creemos que no tenemos son los más difíciles de, de esquivar. Yo eh, fui a ver a esta familia fulani en, el, en la frontera de Senegal con Mauritania, porque estaban sufriendo una de las peores sequías en la zona. Los fulani son nómadas y, pese a ser nómadas, muchos de ellos se habían visto obligados a sentarse en una zona donde había un poco más de, de verde eh, y abandonar sus costumbres nómadas. Y yo llegué pensando que me iba a encontrar pues eh, imágenes de, de pobreza, de, de miseria, también gente eh, analfabeta y eh, unas, eh, unas imágenes de, de mucha tristeza. Eh, estuve varios días con ellos y recuerdo que por las noches eh, se reunían y se ponían a, a contarse historias y me contaron una que os quería contar a vosotros, que a mí me hizo pensar mucho. Era un cuento era un cuento en el que, en el que explicaban que había un rey que, que dominaba toda una región muy grande y, el, y ese rey se creía la persona más lista del reino, no solo el rey, sino la persona más lista. Pero hubo un día que llegó a sus oídos que había aparecido en las tierras un sabio que decían que era la persona más inteligente del mundo, el sabio más, más inteligente del mundo. Le entraron unos celos tremendos y llamó que lo trajeran ante él. Eh, explicaban, eh, los fulani que estaban ahí contando esa historia, que entonces el rey le dijo al sabio, eh, te voy a poner una prueba, si contestas bien esta pregunta, te llenaré de riquezas, pero si la contestas mal, te ordenaré que te corten la cabeza. Y le preguntó, si cojo un palo y le doy un golpe a un mortero, ¿De dónde sale el, el sonido? El sabio se quedó un rato pensando y dijo, pues de los dos. Entonces el rey se puso hecho una furia y dijo, eso, eso lo sabe todo el mundo, viejo estúpido, yo lo que quiero saber es en qué proporción. El, el sabio, que se olió que lo que estaba intentando el rey era cortarle la cabeza, se estuvo un rato pensando y dijo, ya tengo la respuesta, pero para decírtela necesito acercarme, susurrártelo en el oído. El, el rey accedió y cuando estaba suficientemente cerca de su oído, el sabio alzó la mano y le pegó un tortazo que se escuchó en todo el reino. Y entonces le dijo al rey, ahora usted, rey, dígame de dónde sale el sonido, si de mi mano o su mejilla y en qué proporción. Esta historia, eh, que me contaron, me hizo pensar. Porque yo había, o decía al principio, yo había ido a hacer unas historias en las que creía que me iba a encontrar un pueblo eh, pues atrasado, incluso, eh, triste, con muchos problemas. Y sin, sin embargo, me encontré riéndome con una historia que lo que traslada es honor, orgullo, eh, buen humor, eh, rebeldía incluso. Y, eso es una constante en mi trabajo en el continente africano. Eh, esa, esa sensación de que tienes que luchar contra tus propios prejuicios para contar un continente que es extremadamente diverso. No, no es una cuestión eh, de 55 países, es muchísimo más que, que 55 países porque la diversidad en cada uno de ellos es tremenda. Yo voy a intentar contaros pues, cosas eh, terribles que ocurren porque creo que hay que contarlas, cosas maravillosas porque también existen pero también cosas normales, eh, culturas, tradiciones. En el poco tiempo, yo espero después también que preguntéis, que a mí me, me gusta mucho, voy a contar lo que me dé tiempo y después os, de, os cedo también a vosotros la, la palabra, pero quería empezar con una mentira, porque yo creo que ser corresponsal en África es mentira, no se puede. Es un continente tremendamente grande, eh, es un continente además que, y eso os lo digo de primera mano, normalmente no tiene tanto apoyo como otros. Otros eh, corresponsales. El, quien trabaja en el continente africano no tiene los medios del corresponsal de París o el corresponsal de Nueva York. Pero es que aún así, aunque los tuviera, es imposible. En este, en este mapa eh, podéis ver cómo, eh, pues, dentro del continente africano, podríamos, ver, podríamos poner Estados Unidos, China, India, Europa, Japón y aún quedan huecos. Imaginaros cubrir eso, que normalmente hay varios corresponsales en cada una de estas zonas en un continente donde además las conexiones son más complicadas. Así que la única forma que yo entiendo mi trabajo, y creo que la manera más honesta de contarlo, es desde el terreno. Ir a los sitios y contar lo que estás viendo. Creo que es un continente que sí que necesita constantemente movimiento y poco a poco ir contando trozos de ese continente que además va, va cambiando. Así que no es fácil, pero, pero sí quería empezar con, con esta con este contexto, esta, esta foto de, de lo grande que es el, el continente. ¿Y cómo hay que contarlo? Yo creo que la única manera es ponerle piel. Esta chica, esta niña, es Aisha Bukar. Yo la, la conocí en el lago Chad. El lago Chad es una zona eh, que está en la frontera de Nigeria, Níger, Camerún y Chad, que se ha convertido en un escondite perfecto para los yihadistas de Boko Haram. Boko Haram son los yihadistas que secuestraron a las niñas de Chivok, ahora ya queda un poco atrás en el tiempo, pero quizás os suenan, y lo hacían constantemente, secuestraban a niñas y mujeres para, casar, para casarlas con, con sus eh, soldados. De hecho, se alistaron, se creció muchísimo el alistamiento de, de soldados de Boko Haram cuando empezaron a ofrecer un 400 dólares, una motocicleta y una mujer gratis para, con la que casarse. Allí hay que pagar dote, es una zona donde hay que pagar dote y mucha gente no tiene trabajo y es una manera de, de conseguir pues, sortear la humillación que supone no tener dinero ni siquiera para formar una familia, que está muy, muy mal visto si eso no, no ocurre. Os sea, Contaba la historia de, de Aisha. Aisha es una chica que fue secuestrada eh, con 13 años, lógicamente la violaron, es algo eh, común, pero consiguió escapar. Yo la encontré eh, cuando justo acababa de escapar y estaba con, con su hijo Ali. Pero después de estar un rato hablando, me contó dos cosas. Me contó que ese no era su único hijo, que tenía otro hijo, pero que cuando encontró la posibilidad de escapar, porque hubo unos bombardeos, no pudo coger al otro, cogió a este y salió corriendo. Y me contó también que ella intentaba regresar a su aldea, pero no había tenido, había tenido que dejarla por el estigma tan grande que suponía haber sido secuestrada. Para muchos de sus vecinos, era ella un riesgo demasiado grande para aceptar, eh, porque no sabían si la vendrían a, a buscar o no sabían si ella formaba parte de los, de los yihadistas. Y digo ponerle piel, porque yo podría contaros ahora que Boko Haram pues, ha provocado más de dos millones de desplazados, que tienen más o menos unos eh, 26.000 eh, soldados, unos 4.000 bien entrenados, podría deciros cifras de muertos y heridos. Y, y demás, pero creo que es importante hablar de ponerle piel, porque todos hemos pasado los 13 años o tenemos a alguien de 13 años, sabemos lo que significa o puede significar esa, ese dolor de no poder mm, llegar a, a, tu, a tu casa cuando, cuando huyes. Por suerte, no al mismo nivel, porque no vivimos estas situaciones, pero creo que... que crear un puente y crear una cierta empatía es importante para que la gente se, se, se pueda reflejar o pueda tener interés en lo que está ocurriendo al otro lado. Hablar de personas como Aisha es la única manera. Ha salido una ventana ahí, por eso por eso miraba. Espera, ahora no me funciona. Vale. Y el re, otro reto es transmitir eh, la dignidad. Aquí estaba en el, en el norte de, de Namibia, el, el sur de, de Angola, donde viven los Jimbas. Eh, eh, bueno, son muy característicos, seguramente que alguna vez los habéis visto. Estuve conviviendo, la verdad que fueron amabilísimos, me dejaron acampar al lado de su aldea y estuve varios días, varios días con ellos. Y eh, aquí también estaban sufriendo una sequía muy grande y fui a, a hacer unas historias para La Vanguardia, también para una... Una televisión, y al, y al estar con ellos tantos días eh, fue muy interesante ver cómo, eh, para sortear la, la sequía, lo que hacían es reunir a los más ancianos de, de cada una de las aldeas para que encontraran una solución, pero también cómo seguían a los elefantes para encontrar pozos de agua. De nuevo, yo pensaba que iba a hablar de historias sobre sequía, sobre pozos secos, este tipo de, de cosas. Y eh, hubo un día que estaba, estaba con, esta, con esta chica y me dijo: Es que llevas aquí un montón de días con nosotros, grabándonos en pozos y demás, y no te estás enterando de lo que está pasando. Eh, me dijo que el problema que tenían ellos no era de agua. Eh, de hecho, después me llevaron a un sitio, ellos, aparte de seguir a los elefantes, son capaces de, de crear unos, mmm, unos pozos que son prácticamente edificios hacia, hacia abajo, o sea, crean de pozos de, con varios escalones de a lo mejor 20 metros hasta conseguir encontrar agua. Llevan siglos teniendo el problema de, de agua y saben cómo, cómo encontrarla. Me decía que el problema es que como había sequía, se habían secado los pozos, algunos de los pozos y algunos lagos, y no había hierba para los animales. Y eso había provocado que los hombres cogieran a sus, a sus cabras, a sus rebaños, y se los llevaran a, a sitios donde había pastos. Y cuando se los habían llevado, les habían dicho a los niños, a sus hijos, que les acompañarán para cuidar a los animales. El problema, decía, es que las escuelas están vacías. El problema era un, una cuestión de futuro, de educación. Por culpa de la sequía, sus hijos no estaban pudiendo, pudiendo estudiar. Yo creo que eh, muchas veces se mira al continente africano desde, una, desde un prisma del miedo, ese temor que nos acompaña cada vez que se mira hacia el sur. Otras veces... También con un paternalismo, eh, quizá desde la bondad, pero también un, un paternalismo que yo creo que es perjudicial, pero pocas veces como un continente del que podemos aprender muchísimo. Hay 1.300 millones de personas que viven en comunidad desde hace siglos y a mí, por ejemplo, los jimbales me dieron un montón de lecciones. La sensación de que aquí el que menos sabía de todo era, era yo. Es una, una constante. Puesto el ejemplo de los jimbales, podría haber puesto eh, cualquier otro. Ya se, se dejó, ¿no? Ahora voy a contar algunas historias que después en el, el documental, si queréis eh, verlo después, eh, aparecerán, o sea que después os, os sonarán. El reto es ponerle pausa. Esta es la historia de, de, de Margaret, es una niña de 13 años que eh, justo eh, que encontré en el norte de, de Uganda y justo la acaban de casar con, con Joseph, que era Okot, que era un chico que le doblaba la edad. Con 13 años acaba de aterrizar. Cuando llegué, llegué con Alfonso Rodríguez, fotógrafo, y que hicimos el proyecto juntos, eh, lógicamente Margaret no tenía ningún tipo de ganas de hablar con nosotros. Es una chica asustada, era una niña que la acaban de meter en una casa que no tenía ni idea que era, con un tipo que le doblaba la edad y está asustada. Si hubiéramos hecho la historia ese día, nos habríamos ido con la historia de una víctima de matrimonio infantil. Como nos quedamos varios días, nos quedamos más de una semana con ellos. Recuerdo que, bueno, a, Llega un momento que tampoco es trabajo de per se, no, es, no son entrevistas. Lo que hacíamos era acompañarles a los sitios. Si iban a, a cultivar, pues les acompañábamos. Si pelaban cacahuetes, les estábamos con ellos. Y hubo un día que, que Margaret iba a buscar agua y le iba con ella. Y justo cuando íbamos andando al lado del camino. Había unas niñas que más o menos tenían su edad que están jugando a la YU, que es una especie de juego de matar, con una pelota que si te dan te eliminan. Y en ese momento recuerdo que, que ella iba con el cubo y dijo: Joder, Es que yo he dejado de ser una niña demasiado pronto. Yo querría volver a jugar. Y ese, ese momento fue un clic, porque poco a poco eh, Margaret eh, se convirtió en una chica que era víctima, y eso no lo dejó de ser, víctima de un matrimonio infantil pero con una chica que se reveló con una mentalidad revolucionaria. Una chica que decía, es que, mira, yo quizá ya es muy tarde para mí, pero yo si alguna vez tengo hijas, no las voy a casar hasta que tengan 18 o más. Incluso el último día se atrevió a decírselo a su marido. Y bueno, sé que sé que muchos estáis pensando, bueno, pero no sé si lo va a conseguir, o... y, y probablemente, probablemente no, porque también creo, yo creo que en Occidente la, la victoria está sobrevalorada. Parece que todas las cosas solo tienen eh, valor si se consiguen. Pero en la historia de la humanidad nos, nos, nos enseña que, que figuras como la de Margaret son imprescindibles. O sea, no hay prácticamente ningún derecho que se haya conseguido, que no se haya conseguido por gente que lo ha intentado, aún sabiendo que, que probablemente el beneficio no lo iba a haber. No a ver ellos. Hay miles de ejemplos, pero, el, por ejemplo, el de que las mujeres puedan votar. Los derechos de las mujeres no, no, no surgieron porque una chica un día dijo, oye, que yo también quiero votar. Fue gracias a que hubo muchas mujeres que les partieron la cara, las insultaron, las ningunearon y seguían insistiendo que querían eh, tener voz. Incluso sabían o sospechaban que probablemente ellas no lo conseguirían, pero a lo mejor sus hijas o sus, sus nietas. Y eso sí que lo estoy viendo en el continente africano también. Hay contextos complicadísimos. Una chica en una aldea perdida que la casan, eh, pero es una chica que alza la voz y dice: A mí esto no me convence. A mí esto de que me casen con 13 años no me parece bien. Y que incluso se lo diga a su marido, a mí me parece que es un cambio. Es un cambio, además, necesario. Y ojalá haya muchas Margarets que poco a poco eh, conviertan esta cuestión de los, del matrimonio infantil en, en, un, en un pasado, ¿no? en un imposible. Esta es otra historia que de Congo, es un país que además a mí me encanta Congo, eh, que también sale en el, en el documental. Y aquí el reto que os quería contar es el reto de ser invisible. Eh, fui a, a, al este de, le, de la República Democrática del Congo a contar la historia de Rodríguez Aigloire, que son dos niños soldados de 12 años que son la guardia personal del general Embura. Es un líder de un grupo rebelde y tiene a dos niños de 12 años eh, para que le cubran las espaldas tiene todo el sentido del mundo porque los niños son los mejores soldados que hay o sea son inconscientes ingenuos eh, cumplen órdenes a ciegas y, y son suicidas si tú a un niño le dices que vaya a primera línea de combate con un arma y que a él las balas no le van a dar se, probablemente se lo creerá y se irá hasta primera línea de batalla intentando matar todo lo que pueda sé que son son tipos útiles eh, nosotros el primer día que llegamos, eh, también fuimos con la intención de quedarnos el máximo tiempo posible, y, porque es necesario para, para hacerse invisible, como decía, como reto. Eh, nosotros el primer día que llegamos a Rodríguez Yagloar nos dijeron que les habían eh, adoptado, que el general se había convertido en su padre porque habían matado sus, a sus padres una, un grupo rebelde eh, rival y eh, como no tenían a nadie, pues les habían eh, dado cobijo. Incluso el primer día vimos cómo les trataban de puta madre. O sea, los otros soldados, los otros milicianos les, les pedían las cosas por favor, incluso les hacían favor, les traían cosas. Eh, pero poco a poco vimos que empezaba a cambiar. El segundo día las palabras no eran tan bonitas, el tercer día ya caía algún collejón, el cuarto ya incluso algunos insultos. Y recuerdo una vez que, que estaba... Estaba hablando con, con Rodríguez, que lleva, es la, el que lleva la camiseta del, del Barça, siempre lleva vestidos igual, y le dije, no, eh, ostras, ¿te gusta el fútbol? Yo soy de Barcelona, tal. Me dijo que le encantaba y propuse, ¿por qué no hacemos un partido de fútbol? Para jugar un partido de fútbol y, y a ver qué tal, qué tal lo haces. Mm, organizaron un, un partido y, y la verdad es que el tipo lo hacía, lo jugaba muy bien. Entonces aproveché que en, el, en un momento estaba en, en un lateral cambiándose, no era muy habitual que estuvieran solos, pero como acaban de jugar el, el partido, sí que estaba solo, y, y me acerqué a preguntarle. Y le dije, o sea, juegas muy bien, a ver si te vienes al Barça, que ahora lo necesitamos, tal. Y, y entonces le, le dije, ¿Cuántas, ¿cuántas veces puedes jugar a fútbol? O sea, ¿qué jugáis? ¿Cada día? ¿Cada semana? Me miró así con cara extrañada y me dijo, o sea... Desde que entré a este grupo rebelde hace cuatro años, este es el primer partido que me dejan jugar. Es en estos pequeños detalles donde te das cuenta de que todo el discurso de que la adopción, de que son sus padres, es todo mentira, que son, son esclavos. Eh, lógicamente lo podías sospechar, pero eso es lo que te da la clave de estos tipos están aquí en, encerrados. Eh, y eso creo que solo lo consigues quedándote un tiempo. Yo tengo la, la, la lucha y, y la constatación de que, de que una de las peores cosas que pasan con los medios en África o con los medios de comunicación respecto a África es que no interesa. Pero a la vez creo que de las mejores cosas que pasan es que a los medios no les interesa África. porque eso te da tiempo, que te da tiempo para hacer historias más profu en profundidad, quedarte más tiempo, pero no por una cuestión de comodidad mía, de poderle dedicar más tiempo a las historias, sino porque creo que, el, que las historias son más reales, que las, la gente puede expresarse. Antes decía Margaret, sale una Margaret que no habría podido salir al principio. Aquí sale una, una realidad mucho más cruda, mucho más cruel de la que te estaban intentando vender. Y en situaciones así, donde los contextos son tan complicados, son tan diferentes, lenguas que no conoces, eh, la única solución es dedicarle tiempo a, a escuchar. Claramente yo soy periodista porque me dejan escuchar, porque si no estaría perdidísimo en, muchas, en muchos casos. Os he comentado antes también que quería contaros maravillas del continente, porque y esta es una de ellas. Esto es la Libela, no sé si alguno de vosotros ha estado, pero la Libela es una maravilla, le llaman el Jerusalén de África, eh, pero yo me resisto a que siempre sean... Eh, alguna maravilla de otro sitio del mundo, de África. Es, eh, la Libela es, es un tesoro, son 11 eh, iglesias en piedra que están esculpidas de arriba hacia abajo, pero mm, es, un, eh, es un ejemplo de la historia que, que tiene el continente africano. En este caso es una, son unas iglesias eh, del siglo XII, pero podríamos eh, hablar del gran Zimbabue, podríamos hablar de las... Eh, Bibliotecas de la, la ruta de las caravanas, de Tumbuctú. Eh, continente africano no es, no es solo oral, es también escrito, no es eh, solo eh, Adobe o, o tejados de, de paja, sino también un continente riquísimo y, y yo os invito a conocer siempre que me viene alguien mi historia, pero se puede ir, hay algunos sitios eh, maravillosos y yo creo que que el Etiopía es verdad que ahora está con problemas en el, en el norte de Tigray, pero os invitaría a, a conocer un continente que tiene una historia milenaria y que no en absoluto empezó cuando, cuando llegaron los, los blancos. ¿Cómo voy a tiempo? Que yo me enrollo aquí y después. Bien. El reto es tender puentes. Eh... Yo a estos, estos, estas esta fotografías, este en el norte de Níger, eh, justo en el punto, esto es, esto es un, una casa eh, que no tiene ventanas, donde eh, esperan los inmigrantes que quieren llegar hasta, hasta el mar y tienen que atravesar el desierto del, del Sahara. Eh, desde esta ciudad de Gadez, en, el, en Níger, los van metiendo en estas casas para que no les les pille los traficantes hasta que les dan un, una señal se tienen que subir todos en un en un 4x4 con una pickup donde se suben más o menos 48 Eso quiere decir que van así de hecho se ponen un palo entre las piernas para poderse aguantar en algún sitio y no y no caer si caen no no para el, el coche y, y recuerdo estar eh, con ellos esperando eh, a, a, a pasar. Que por cierto, todas las eh, políticas que se hacen aquí para evitar que, que lleguen, significa, significaba, y ahí lo veían claramente, mmm, más presión para, en estas rutas. Eh, como se mmm, subcontrataba la protección de las fronteras a países sin escrúpulos, eh, que no respetan los derechos humanos, como Libia, como Argelia, eh, o, en, o el norte de, en el norte de Níger también pasaba, lo que hay es una presión mayor para detener a toda esta gente que lleva los coches o que, que tráfica con estas personas y en lugar de pararlo lo que hace es que dan un rodeo más grande para que no les pillen. No solo dan un rodeo más, de más días con lo que supone más, más riesgo para ellos, que, sino que se habían multiplicado los abandonos en el desierto. Cuando alguien estaba conduciendo un coche con migrantes y veía o le decían que había policía, lo que hacía es decirles a todos que, que bajaran un momento, que si no les iban a pillar y los abandonaban. Y eso se multiplicó durante, durante los meses en los que se implementó eso. Eh, pero sí creo, eh, cuando estaba con ellos, por ejemplo, es, eh, era clarísimo que nosotros cuando hablamos de la migración hablamos... De, de cuestiones numéricas, ¿no? de cuestiones económicas. Y sin embargo, cuando hablabas con ellos, es verdad que te hablaban de futuro y te hablaban de situaciones así, pero también te, te decían y te dejaban claro que la migración claramente tiene un motor eh, importante en, en, sus, en sus vidas, que es el, el migrar por, por amor a su gente. Es algo que, que normalmente no se, no se pone como un aspecto... Eh, clave, pero muchos migrantes migran para poder dar una vida mejor a los suyos, a sus padres, a sus hijos, a los suyos. Y mm, es, un, es una migración de raíces muy profundas. Te decía, no, yo estoy cuatro o cinco años en, en Europa, pero después que re, revolver. Eh, creo que esa cuestión de, de tender puentes, entender un poco más cómo son, eh, es importante para entender también la, la complejidad de estas cosas. Antes contaba a José Félix una... Una anécdota, yo estuve en, en Gambia hace, hace poco con unas, dando unas clases a unas chicas fotoperiodistas. Yo he recorrido las rutas migratorias desde el inicio hasta, hasta el Maro pues, para cubrir estas historias y pensaba, jo, más o menos he tratado todos los palos, o sea, porque acabas haciendo un montón de, de coberturas. Y les, y les estaba haciendo unas, unas clases a unas chicas gambianas que quieren ser fotoperiodistas, como decía, y les dije, mira, hacer tres grupos y dedicárselo a, a la migración, a algún aspecto de cómo contar la migración. Y pensaba que lo tratarían pues, con alguna cosa de las que hubiera hecho yo y más o menos podía eh, eh, ayudarles. Y recuerdo que hubo un grupo que me vino diciendo, mira, vamos a cubrir la migración a través de cómo se sienten las madres que tienen a sus hijos en Europa cuando llegan al mercado y les empiezan a, a criticar los, los de otros puestos de, de comida. Me quedé a cuadros. O sea, no se me habría ocurrido en la vida que las madres fueran recipientes de críticas o de elogios de, otras, de otros puestos y, y cómo lo vivían. Pero es que otro de los grupos eh, dijo, mira, nosotros hemos decidido cubrir la migración a través de los mensajes de WhatsApp o de Facebook que nos mandamos las novias de los chicos que han, que han hecho la migración. Y ahí sí que, claro. Alucinaba toda la migración a partir de una cuestión eh, sentimental, ¿no? El, el cómo echabas de menos a, las, a esos chicos que habían salido de viaje, pero cómo se tomaban esas chicas eh, que durante tres meses a lo mejor no les contestara un mensaje o cuatro. ¿Qué significaba que se había olvidado de ellas, que les había pasado algo? Que, ¿Qué hacían? Eh, las dudas que les surgían. Cuando llegue a Europa se va a olvidar de mí, se va a enamorar de otra chica, regresará y, y tendremos una familia. Y todo eso era migración. No había nada de movimiento en, en esas historias. Nosotros, y yo el primero, había tratado la migración durante meses con, como una cuestión de movimiento. Y esas chicas que vivían la migración en el día a día la trataban como algo que estaba al lado de sus casas, que estaba dentro de ellas. Y además mandando mensajes y, y con, con cosas que que yo pensaba, es que yo además para hacer este reportaje no sé si podría hacerlo. Y para ella es lo más fácil del mundo. Escoger y preguntarle a la chica de al lado, o ellas mismas, muchas, muchas eran novias de chicos que habían salido. Y esa, esa manera de, de, de tender puentes, no solo de nosotros hacia ellos, sino al revés. El darte cuenta, un puente no sirve de nada si nadie lo cruza. Y joder, estaba hablando con esas chicas, viendo cómo ellas trataban la migración y decía, madre mía, cuántas, cuántas maneras de de explicar la migración diferentes y, de, y de, desde otro prisma, ¿no? Desde el, no el movimiento, sino el, el sentimiento desde, desde dentro. El reto es no solo ver verdugos. Esta, esta foto la hice en Suán del Sur. Suán del Sur es el país más joven del mundo. En, en 2011 se hizo independiente después de una guerra larguísima. Al cabo de muy poco volvieron a las andadas. En lugar de pelear con el norte, se empezaron a pelear ellos y la población en medio. Y fui al, a una zona donde habían habido ataques y normalmente en Sudán del Sur, eh, cuando hay ataques, la gente que tiene un poco de dinero se va hasta las, cuando, digo, un poco es poco, pero tiene un poco, y se van a las ciudades donde algunas veces, con suerte, hay algún tipo de apoyo de ONGs. Quien no tiene nada, no puede irse tan lejos y lo que hace es irse a las islas en, que hay en el Nilo para, para esconderse, esperar a que pasen los... Los soldados o los rebeldes, y entonces regresar a sus aldeas si queda algo, si se las han quemado, pues vivir en esas, en esas eh, islas. Y esta foto la hice porque yo creo que, que cuando la vemos, vemos eso: a un rebelde, ¿no? a uno de, los, de esos tipos que, que mataban, que, que hacían pillajes y que quemaban aldeas. Y este, este chico lo que era, eh, era un, el nieto de, un, de una de las eh, tres mujeres que me encontré en una isla que no se podían mover porque eran de, demasiado ancianas. Eran tres mujeres, de, la más, más joven tenía 70 años, en San del Sur, eso es una barbaridad. Solo, solo habían podido llegar hasta las islas, pero ya no podían regresar, eh, por supuesto no han nado, no querían regresar, de hecho les habían quemado la aldea. Eh, fue, eh, hubo un detalle como muy muy significativo aunque les habían quemado la aldea había una que seguía teniendo colgada en, en el collar la llave de su, de su casa aunque ya no servía para nada pues este chico era uno, un chico que había decidido que en lugar de aunque era joven y podía irse pues se quedaba para, para defender a, a su familia a, sus, a, sus, eh, a las ancianas de su, de su familia eso es algo que me encontró también muchas veces los periodistas y otra vez me tiró piedras a, a mi tejado nos fijamos siempre y demasiado en los verdugos, en los asesinos, en, en todas esas personas que, que actúan de una manera deleznable con los demás. Pero la gran parte, de los, la gran mayoría de, de personas que yo me encuentro, llevo más de 20 años dedicándome al continente africano, eh, son gente que actúa bien. Que incluso en, en los momentos más jodidos, donde más justificado está el no actuar así, eh, se arriesgan a ayudar a los demás. Recuerdo, por ejemplo, en, en, en Nigeria. Eh, en Nigeria, en el centro, hay una cuestión de, de yihadismo, pero hay una cuestión también de ganaderos o musulmanes que van con sus vacas, a, van, van en transhumancia con sus vacas, y hay momentos que ocupan eh, campos de, de agricultores y beben en sus, en sus pozos, y eso genera conflictos desde hace siglos. Y eh, conocía a un tipo, a John que su vecino, él era cristiano y su vecino era... Eh, perdón, él era musulmán y su vecino era, era cristiano. Y hubo un momento que hubo matanzas, unas, unas agresiones muy bestias en la zona y llegaban los musulmanes eh, nómadas a, a matar. Eh, y este chico lo que hizo es coger a su vecino y esconderlo en el sótano de su casa. Yo, cuando me lo contaban y veía a los dos y decir que eran amigos y que era lo normal, yo me preguntaba si realmente era lo normal, porque yo no sé si lo habría hecho. O sea, la, la posibilidad de que cojan, lleguen a tu casa y lo encuentren significa que no solo que lo matan a él, sino que no te matan a ti y a tu familia. Este tipo se arriesgó a ayudar a su amigo, aunque todo eso era posible. Y te encuentras a mucha gente así, mucha gente que decide no no actuar mal. En, en chat también un chico que lo habían secuestrado y, y que le ofrecieron, decía antes de alistarse, no eso lo hacen mucho cuando secuestran a gente, pues los maltratan y llega un momento que les dicen, bueno, te damos un arma y, y lucha para nosotros. Eso les cambia la vida, o sea, estás a punto de que te maten y de repente te dan un arma y te conviertes en el jefe. Puedes ir a cualquier aldea, robar lo que quieras, dejas de tener hambre, la gente te tiene miedo, y gente que se arriesgaba a huir y que te pillaran para, para salvar a los demás. Es constante. Os voy a contar otra historia de Litier que antes, eh, en el mismo grupo de, de, que antes contaba, del grupo rebelde de Congo, eh, que llegó a ser capitán, además, que quiere decir que has hecho barbaridades en un grupo rebelde, rebeldes te llegas a, a ser capitán, y que el tipo antes de escapar, cuando decidió escapar, robó 10 eh, balas porque tenía que dar una prueba en, el, en la base de las Naciones Unidas de que era niño soldado. Entonces, robó 10 balas, pero es que antes de irse, cogió a, de la mano a tres niños de 10 años. Y yo le preguntaba, pero, pero para, ¿por qué cogiste a tres chavales de 10 años? O sea, las posibilidades de que te pillen cuando estás huyendo por la selva, si llevas a tres niños de la, de la mano, es, crece, se multiplica. Y él me dijo, es que no sé por qué lo hice, pero cuando... Les vi, me vi a mí mismo porque yo había entrado con más o menos esa edad al mismo grupo rebelde. Y aquí eso estoy poniendo temas extremos, pero es que es constante. Y creo que no hablamos suficiente de esta gente, de un montón de gente que cuando la situación es muy complicada deciden actuar como seres humanos. Y ponemos demasiado acento en, en, los, en, los, en los verdugos. El reto es... Eh la paciencia, la empatía y, y el contexto. Eh, esta es la historia de Ali, eh, conocí en Chat. Mira, también a, hablando de, de Boko Haram, es una, eh, era una zona donde estaban llegando al, a esta zona del lago Chat que comentaba antes. No se, se dieron varias circunstancias. En, en La cuestión de que el, por el cambio climático, por el calentamiento global, el nivel de agua está bajando, se ha convertido en lago, aparte de, de encogerse en un laberinto de islotes y de islas que es el sitio perfecto para esconderse. Es un laberinto en el que ni siquiera los, la, las, los policías, los, los militares, se atreven a entrar y para los yihadistas era facilísimo esconderse porque es muy difícil orientarse. Y cuando llegaron empezaron a, a hacer barbaridades con la gente, la población local. Eh, yo encontré a, a Ali, ya todo, Ali era el jefe de toda una, una aldea que había oído en masa y estaban en, en la orilla, y ahí me decían que estaban tranquilos, porque ahí era seguro, y les decía, pero ¿dónde está vuestra aldea? Y me señalaron el horizonte y me dijeron allí, más o menos. O sea, la seguridad para ellos era estar a tres kilómetros del sitio donde les sacaban les de, de arrasar. Pero un momento en el que Ali sacó esta, esta hoja que veis aquí, en, el, en la que había pues unas, unas letras, unas palabras que, que yo no entendía, pues estaba en su idioma y unos números. Y les pregunté qué era, y me dijeron que eran todas las cosas que les habían robado. La ponían vacas, dos, ollas, cinco, dos canoas. Y que llevaban unos días intentando que las autoridades les hicieran caso, les, les dijeran que les, les ayudaran a recuperar todo eso. Y como no, no les hacían caso, me daba la, la hoja a mí. Dice, como tú eres periodista y eres blanco, a lo mejor te hacen caso. Eh, yo creo que es el momento en el que he lo que es la impunidad de una manera más cruda o sea tienes que tener nada absoluto a, a tu alrededor para, para que la única posibilidad que tienes la única posibilidad que crees que puede ayudarte es darle a un periodista que llega por allí una hoja con los nombres de las y los, y las, los números de las cosas que te han, que te han eh, robado eso creo que es un contexto que es importante tener en cuenta porque ese olvido tan, tan brutal de, al, al que se condena a, a la población, eh, explica muchas de las, de las cosas de las que ocurren. Estamos hablando de gobiernos que no se preocupan por lo que les pasa a, su, a sus gentes y es importante para entender por qué, por ejemplo, el yihadismo está disparado en el continente africano. Porque no es solo pobreza, porque no es solo incultura. Es también esa sensación de abandono, de estar entre medio de, de dos fuegos en las que da igual. Da igual lo que pienses, da igual lo que, lo que creas, que muchas veces... Nadie te va a venir a ayudar y eso eh, es importante para, para comprender porque aunque la mayoría decide no, no alistarse, hay algunos que sí que, lo, sí que lo hacen. Voy a acelerar un poco, porque si no aquí tengo bomba para contaros. Bueno, eh, el reto es ir a, a la raíz, antes decía de la pobreza, pero, pero por ejemplo, este es, este es una, un reportaje que hice de una de las rutas migratorias de sur a norte más eh, numerosas y que menos se conoce, que es la de, de, los, de Etiopía sobre todo, de los países del Cuerno de África, de Arabia Saudí. Eh, o sea, es verdad que la, la ruta migratoria que pasa por Libia es una barbaridad de torturas, de cómo les tratan, pero la, la de Arabia Saudí no le va a la zaga. O sea, es, un, es una brutalidad. Tienen que atravesar dos países en guerra. Eh, ten, si pasan por, por Somalia y por Yemen, eh, donde hay auténticos eh, granjas dedicadas a secuestrar a los chavales que, que llegan allí. Además los secuestran como, como si fuera de una manera industrial. O sea, llegan en las barcas, van con, con camiones, los meten en los camiones, los llevan a las granjas y los empiezan a torturar. Llaman a sus familias hasta que, para, para más o menos, les, tar, les torturan primero para ver cuánto dinero pueden pedirles a sus familias. Después les piden que llaman, les obligan a llamarlas y eh, les siguen torturando para que pidan a veces 100 euros, a veces 500, a veces 1000. Si no se lo envían, no los liberan y los, y los matan. Y eso de manera industrial. Pero es que además, si pasan esa, esa barrera, llegan a la frontera de Arabia Saudí y les disparan a, a matar. Si pasan a Arabia Saudí y los encarcelan, los meten en auténticos agujeros. Me acuerdo de un chico que, que conocí que tenía una infección brutal porque le había mordido una, una rata y nadie le, le curaba y prácticamente estaba, vamos, con tres dedos que ya no servían para nada. Una, una, una situación muy, muy bestia. Pero decía de ir a la raíz, porque hablando con ellos se iba repitiendo una, una constante. Y es que decían, eran campesinos, eran campesinos muy pobres, pero eran campesinos que antes... Podían vivir más o menos dignamente y de repente habían dejado de poder vivir dignamente porque no llovía. Como cada vez las lluvias eran más escasas, la cosecha era más escasa no les daba para vivir y habían decidido eh, migrar. Esto vale para, para un montón de, de historias. Cuando estuve en, hace, justo en la, la época de la pandemia, fui a la, a la zona de, de toda la costa de, de África Occidental, de la gran migración que hay desde hace unos años hacia las Islas Canarias. Y allí veías como la pandemia en el continente africano no era tanto una cuestión sanitaria. El continente es muy joven, tiene una media de edad de 18 años y la pandemia no golpeó de manera tan eh, bestia como en otros sitios eh, a nivel sanitario, pero sí a nivel económico. Mucha gente que además no tenía red, eh, vio cómo se, de un día para el otro se todos los ingresos. No había turismo. Eh, los pescadores tenían que estar confinados y no podían salir, El, las fronteras cerraron, los precios de los alimentos aumentaron. Entonces, muchos eh, tipos que ni en la vida se habrían pensado migrar, tipos que estaban trabajando de guías de, de turistas o que estaban viviendo y teniendo una vida digna como pescadores, de repente giraban la vista y decían: Pues nos vamos a, a intentar a ir a. A Canarias. La raíz, creo que muchas veces es importante para entender por qué eh, están pasando, pasando cosas. El reto es, es entender. Esta, aquí os, os quería hablar de Giovanna. Giovanna es una chica de, de 12 años que conocí en Cabo Verde. Cabo Verde es un archipiélago que está en el, en, en el oeste del, del continente africano a partid, y justo está en la. Esta, esta niña vivía en, en Monte Trigo, que es un pueblecito, en Santo Antao, que es la isla más al, al oeste de, del archipiélago. A partir de allí, a partir de ese mar, ya no hay nada hasta, hasta América. Y fui a, a, allí hasta, a este lugar porque me contaron que acaban de colocar paneles solares encima del techo de la escuela y por primera vez había llegado electricidad. Llegamos allí y estuve explica, esto, queríamos ver cómo había cambiado la, la vida en, el, en, el, en la aldea la llegada de la, de la electricidad. Y nos fuimos a la escuela y les pedimos que hicieran unas, unas reacciones a ver eh, qué les había, cómo les había cambiado. Y por la noche nos las llevamos y vimos que la historia de Giovanna era, era, era especial. Porque eh, en, era un, es un, un lugar en el que el destino está escrito de antemano. Los hombres se dedican a pescar, las mujeres se dedican a cuidar a los hijos en casa y la otra alternativa es eh, el exilio, irse fuera, intentar trabajar y enviar dinero, que ocurre a un montón de, de cabo verdianos. Eh, Giovanna, que estaba destinada, como decía, a ser ama de casa, la llegada de la electricidad le había supuesto que sus sueños habían cambiado porque ella vivía con su, su, tía y su, su tío y su abuela, su tío iba en, en silla de ruedas, y como es un, una aldea así como rocosa, con piedra, mucha piedra, no se podía mover mucho, y se ponía justo delante de la, de la casa, de unas vistas espectaculares del mar, y en, ahora podía enchufar la radio y escuchar en la radio, escuchar canciones. Como Giovanna eh, tenía que barrer cada día, decía que era mientras barría, escuchaba música. Y que eso, que ahora, lo que quería era ser cantante, quería ser la nueva Cesárea Ébora de, de, de Cabo Verde. Lo decía al principio de la victoria que está sobrevalorada. Pues no sé, la verdad es que yo van a cantar muy bien, pero no sé si va a ser eh, cantante. Pero el hecho de que una cosa tan pequeña como que de repente pueda enchufar una radio cambie los sueños sí es importante, sí que muestra que eh, los cambios que se están produciendo en el continente. O sea, el continente es es uno de los lugares del mundo donde menos gente tiene acceso a la electricidad. Hay más de 550 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Pero el cambio que supone que en sitios donde no se encendía una luz, donde no se podía enchufar una radio, donde no se podía cargar un móvil, de repente un panel solar, si lo cambie, abre una ventana eh, al mundo. Tanto como para, o tan grande, como para cambiar los sueños de una, de una niña como, como Giovanna. Yo creo que me han dicho 50 minutos y intento hacerlo. Eh, y si no, ahora os diré más cosas, eh, porque quiero escucharos y quiero que preguntéis. Y yo os he dicho al principio que es un continente muy, muy grande, muy diverso, y, y me apetece mucho ver qué tipo de, de dudas y de, y de preguntas podéis tener. Así que yo creo que me callo ya, os escucho y os respondo a lo que os apetezca saber. Bueno, gracias. Me preguntan eso qué es, hago esta y así os doy un poco de tiempo. Este es eh, Sepo, que es un amigo de, de Sudáfrica, que es, bueno, tiene una historia tremenda. Es, es, esto es el centro de Johannesburgo, es ahí donde vivía. Y, y las, la, el centro de Johannesburgo, cuando Sudáfrica eh, abrazó la democracia, eh, se, los blancos abandonaron el centro porque se llenó de, de gente de, de, todos, de todo tipo, negros y e hicieron otro centro eh, económico en santon y esa la zona del centro fue prácticamente abandonada por los blancos y ocupada por gente muy pobre. hay edificios enteros que son prácticamente chabolas verticales. Eh, se venía de, so, de sohueto y eh, tenía una historia fascinante porque un día mientras eh, atravesaba un, para pared de su casa a, al colegio tenía que atravesar una, un descampado. Y como le daba miedo porque había mucha criminalidad, cambiaba de camino para, de vez en cuando y pasó una vez por una escuela, delante de una escuela de música. Y cuando pasó por delante, escuchó cómo tocaban, se quedó mirando y vio que estaban eh, unos chavales blancos tocando eh, violines, eh, violonchelos y demás. Y dijo, ostras, yo quiero, quiero hacer eso. Y se, se le puso en la cabeza que quería eh, ser violonchelista. Mm. Eh, cuando yo le conocí, había una gran polémica en, en Sudáfrica porque él estaba haciendo los exámenes para entrar a la Filarmónica de, de Johannesburgo. Y había una queja porque los negros tenían más puntos por el hecho de ser negros, había una discriminación positiva que unas dos chicas que eran finalistas que eran blancas. Y yo hablaba con él y, para ver cómo lo veía y cómo lo vivía y me dijo, mira, me acuerdo que se me quedó clavada esa, esa, esa frase que me dijo, mira, mira Xavi... Eh, yo no sé si soy el mejor de los tres, pero sí que sé una cosa: que mis abuelos y mis madres, porque él vivía con su madre y con su abuela, eh, no saben, no sabían ni saben ahora quién es Mozart o quién es Beethoven. Eh, él tuvo que aprender a tocar el violonchelo con una escoba. Practicaba en casa con una escoba. Cuando consiguió que le dieran un profesor, un violonchelo de segunda mano tenía que ir caminando por la autopista con, la, con el violonchelo porque ningún taxi, que son taxis furgonetas, eh, aceptaba subir eh, que subiera con el violonchelo y si subía con el violonchelo lo, le cobraba doble porque decía que ocupaba dos, dos, dos asientos. Eh, hubo una época que para pagarse las clases tenía que ir a Johannesburgo, él vivía en Sohueto, que estaba en las afueras, y tenía que hacer un recorrido de 10 kilómetros con el violonchelo a cuestas, ir a tocar, ganarse unas monedas y volver a caminar. Me decía, yo no sé si soy el mejor de los tres, pero sí que te digo que soy el que más ha, ha sufrido para poder llegar a, hasta aquí. Esa es la historia de esta, que la verdad no la había puesto para contarla, pero bueno, como, la veis, eh, como lo has comentado. Y, es, y ahora está tocando en Alemania, está tocando en un, eh, la verdad que no sé si es la filarmónica o qué, pero le, le dieron una beca para, para ir a estudiar música a Alemania, es, es muy bueno el tío, y ya está, está allí trabajando. La primera cuesta, ¿eh? Pero luego... Sí. Eh, buenas tardes. Muchísimas gracias por, por explicar de manera tan humana, pues a través de los testimonios, de la vida de África. ¿no? Desde tu experiencia en estos últimos 20 años, ¿cómo proyectas, cómo te imaginas que va a ser África dentro de 20 años? Soy malísimo para, para saber lo que va a pasar. O sea, a mí me preguntáis eh, dos meses antes de que mataran a Gaddafi qué iba a pasar con Gaddafi. Yo os habría dicho, va a morir de viejo en Arabia Saudí, cubierto de oro, o sea, fatal. Eh, pero bueno es un, es un continente eh, muy joven, decía antes, que está en constante evolución y creo que sí que va a ser eh, mucho más... Eh, va a estar mucho más presente en lo que es el, el mundo. Es un continente que está duplicando su población en el 2050, que tri lo triplicará en el 2100 eh, y que va a ser necesario para geopolíticamente, para el resto del mundo. Ya lo estamos viendo. O sea, Rusia se está metiendo de cabeza en el continente africano, en República Centroafricana, en Mali ya está desbancando a los franceses eh, porque es necesario. Eh, China, no hace falta que lo diga, seguro que ya lo, lo sabéis, eh, cada vez más está en el continente africano. Eh, así que, como tablero geopolítico está, está eh, encima de la mesa sin duda y lo vamos a ver en los próximos meses, ya lo estamos viendo, el hecho de que Rusia apague el gas para presionar a Europa hace que irremediablemente haya que mirar hacia el sur, hacia Marruecos, hacia Argelia sobre todo, miraremos hacia Nigeria a ver si eh, crean, tienen dos proyectos, eh, dos megaproyectos soñados que... Que a ver que, en qué quedan, que uno era hacer un gasoducto desde, casi en vertical a través del, del Sáhara, un gasoducto transsahariano, o otro mucho más largo por toda la barriga de toda la costa africana, pasando por 11 países, por eh, Senegal y, y Marruecos. También tenemos el caso de Angola, por ejemplo, que tiene un montón de petróleo. O sea, la, la sensación de que el, el, a nivel geopolítico el, el mundo está cambiando y, y África va va a tener que, que formar parte, ya veremos, y ahí es donde ya no sé muy bien qué va a pasar, si será a través de acuerdos más justos o no, o, o, o qué tipo de, de relaciones se van a crear ahí, pero sí que hay, hay una cuestión que es, que es constante cuando, estoy, cuando hablas con, con africanos y demás, eh, allí que es esa sensación de que, que haya nuevos actores, que normalmente desde Europa lo vemos como una amenaza, ¿no? eh, Rusia o China eh, van a aprovecharse de ellos. Eh, ellos lo ven como, como algo positivo, porque como también nos hemos aprovechado nosotros de ellos, pues dicen: Hostia, cuanta más gente haya, eh, más posibilidades hay de que, de que alcancemos un acuerdo más beneficioso. No, eh, no se fían tanto de sus gobernantes, de que sea un acuerdo <laughs> beneficioso para todos, pero, pero sí, que, sí que veo que, que lo ven como algo positivo, el que haya más, más actores. A ver, no sé, no sé cómo estaremos en 20 años, sí que es verdad decía al principio y, y me voy a, voy a ser fiel a eso que es un continente muy diverso y eso significa que como pasó en los años 70 80 en, en asia habrá países que, que mejoren mucho otros países que parece que van a hacer lo que caigan y, y al revés ¿no? es ya lo vemos ahora hay países que están muchísimo mejor que hace 30 años eh, y otros países que, que cayeron ¿no? y yo creo que eso va a cambiar no, no, va, no creo que sea áfrica irá hacia un lugar sino algunos países mejorarán mucho, otros se seguirán en el pozo y, y habrá, habrá variedad también. No sé si os tienen que pasar el micro, pero. Hola. Eh, acabas de citar China y ahí quería ir yo. Aquí. No. <laughs> quería tocar eso. Eh, al parecer China se está introduciendo cada vez más en África, comprando grandes propiedades, grandes tierras. Eh, ¿Cómo has visto tú que esto afecta especialmente a la población rural que se dedica a la agricultura, a la ganadería, etcétera? ¿no? O sea, eh, cuando, cuando China compra estas tierras, eh, ¿para qué las quiere? ¿Para sacar minerales? Para, no sé, ¿Cómo afecta esto a la población del lugar? Bueno, hay, hay, yo quizá defin, definiría dos, dos aristas: ¿no? eh, una depredadora. Que es la de comprar tierras, comprar tierras a sacos. En Mozambique, por ejemplo, recuerdo estar eh, con dos ancianitos, además, porcillos, que acaban de arrasar los chinos, habían comprado un, una extensión enorme de, de tierras, aprovechándose de pagar a, a políticos corruptos y de que muchos eh, campesinos que vivían allí desde hacía generaciones. No tenían papeles para demostrar que eran sus tierras, porque esa cuestión de tener papeles es muy occidental. O sea, ellos habían vivido siempre allí. Las eh, autoridades se aprovechan de que no había papeles para mm, vendérselas, para alquilárselas durante 50 años, que es un eufemismo para decir que se las habían prácticamente vendido. Y lo que hacían los chinos es cultivar arroz para exportarlo para su propio consumo a, 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 a China. ¿no? Y la, lo, el de baja calidad pues a lo mejor lo vendían en, en la zona local. Eh, más cuestiones depredadoras. He estado ahora mismo en, en Congo, acabo de hacer un, un proyecto eh, muy largo, uno de los proyectos que más ganas tenía que hacer. He recorrido el río Congo desde las fuentes a la desembocadura y una de las historias que, que me, me puse a tratar más fue el de la tala ilegal. Eh, te encontrabas en selvas tremendamente frondosas, bellísimas, de repente una monstruosidad de camiones y de... De maquinaria talando árboles sin ningún tipo de piedad ni, ni control y con, con papeles, con permisos que no, que no les permitían estar allí, eh, abusando de la, de la población, y eso también lo ves. Eh, por no hablar de la minería o, o incluso de la, de la, del comercio ilegal de, 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 de animales, ¿no? El, cómo están acabando. Y digo, digo chinos porque normalmente son mafias chinas, porque, el, por ejemplo, el cuerno del de los rinocerontes, eh, al principio se vendía como un potenciador sexual, una especie de Viagra eh, tradicional. Cuando apareció la Viagra, y esto es literal, dijeron que el cono de, de rinoceronte servía para curar el cáncer. Y eso disparó la demanda, porque China además, la clase media está también creciendo mucho. Gente que tiene un poco de acceso, un poco de dinero para pagarse esos tratamientos, eh, ha hecho que se disparen las matanzas de rinocerontes. Eh, y otros animales, eh, el rinoceronte, por, por poneros como un ejemplo. Decía dos aristas porque, porque hay otra. Y es que China, eh, de repente, se dio cuenta de que, vale, que hay muchos africanos que no tienen mucho dinero, hay una élite pequeña que tiene mucho dinero, pero es que en medio hay una creciente clase media que son más de 400 millones de personas. Que a lo mejor tienen acceso a 3, 4 dólares al día. Que nos puede parecer poco, pero... Si lo, pones en, lo multiplicas por 400 millones, son mucha gente, es todo un comercio, un mercado de gente a las que les puedes ofrecer cosas. Y, y África se ha llenado de motocicletas con letras chinas, con camisetas de letras chinas, con un montón de productos más baratos, quizá de menos calidad, pero accesibles. Y esa sensación de que muchos están viendo como una oportunidad el continente africano, la noto mucho más desde, África, desde China, digamos. Que desde, que desde Europa, por ejemplo, donde se, se miraba con mucho más temor. Parece que están estas dos vertientes, ¿no? el, de, el de ver que a nivel de empresas China va a saco, sin ningún tipo de, de, de problema de arrasar con lo que sea. Muy buenas tardes, muchas gracias por tu exposición. Mi pregunta es, eh, ya que has viajado en distintos países de África, y cierto que África es tan distinta en cada país, eh, ¿Tú notaste alguna diferencia significativa entre los países que culturalmente su historia fueron colonia y los pocos países que culturalmente no tuvieron esta experiencia histórica, al menos no tan marcada como, por ejemplo, Etiopía, que comentabas? Sí, yo creo que se nota en, en, no solo por la, la colonización, pero la colonización por la idea que, que dejó, sin duda. O sea, Etiopía es un país en el que, mira, yo viví seis años y medio en Sudáfrica y y era chocante la, la, la servitud que mostraban algunas, algunos negros cuando tenían algún conflicto con los blancos. Y a la vez, los blancos, la actitud eh, dictatorial que, que, que se en la que se transformaban. O sea, amigos tuyos que, estaban, que eran tipos supermajos, majos, eh, cuando llegaba un camarero negro y se le caía un, un vaso, la relación que se creaba entre ellos no era, no, no era normal no era natural. El, los, los camareros negros, eh, es un ejemplo pequeño, lógicamente no se puede extender a toda la población, pero sí lo, lo veías, esa sensación de ¡Ostras! Y, de, y, y como el blanco se ponía por encima en Etiopía, notas que no sea, notas un orgullo por, por estar detrás, tener detrás una cultura milenaria, el no haber sido eh, colonizados, eso lo notas en cualquier tipo de detalle. Ese, eh, esa sensación de que, de que su cultura, de que su gastronomía, de que tiene un, una, una seña de identidad propia, también la, la ves. Pero te diría, por ejemplo, en Congo, eh, la herida de la esclavitud sigue abierta también. O sea, esa sensación de que todo lo que viene de fuera puede ser una agresión, la notas de manera constante. Eh, y eso muchas veces se, se redirige a un sálvese quien pueda o sea cuando estás en unas sociedades que durante mucho tiempo eh, todo lo que ha venido de fuera ha sido una agresión y donde eh, la única forma de tirar adelante era cuidándote de ti eh, acaba impregnándose en la, en la sociedad es difícil de, 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 de porque es una generalización y al final las generalizaciones hay mucha, mucha parte que no, que no acierta ¿no? pero pero sí lo notas en muchos sitios en Nigeria también donde eh, la, la colonización fue muy dura, la, el, el abuso, el expolio de las grandes empresas petroleras, por ejemplo, donde la corrupción es constante, esa, esa sensación también la, la ves. En otros sitios, por ejemplo, en, en, en África Occidental, la, en general, ya pienso en Mali, pienso en Burkina Faso, pienso incluso en Senegal, eh, la vida en comunidad se palpa también en cualquier cosa. O sea, el, el extranjero es una oportunidad. El foráneo, el extranjero, el, 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 el recién llegado es una oportunidad. Es, son países que son o comunidades que son muy, muy hospitalarias y esa sensación sí que, la, sí que la notas. No hay como que sí, la, pero yo creo que nosotros también, ¿eh? en España o en, en, o en diferentes lugares en Europa, también hay, hay situaciones de la historia que marcan un poco la, el carácter de la gente y, en el, y la colonización, como fue tan dura eh, en algunos puntos especialmente. Eh, creo que se impregna de, una, de alguna manera en la, en la gente. Etiopía, en este caso, para, para bien, porque son un pueblo muy, muchos pueblos, porque son muchos, pero sí que se nota ese orgullo de, de formar parte de algo eh, milenario, con una señal de identidad propia. Buenas, buenas tardes. Sí, gracias por la conferencia. Eh, nada, tendré, tenía dos preguntas, dos curiosidades. La primera era, me gustaría conocer a ver cómo está la situación en, en Ruanda después del genocidio que hubo de Tuchis contra los Hutus. No sé si has podido conocer un poco el terreno. Y la segunda pregunta era en temas de cooperación, los proyectos que, que hay en África. Por ejemplo, has comentado en Cabo Verde cómo la creación de paneles solares pues, ha ayudado a crear... Bueno, a que la gente tenga acceso a la electricidad. También ha habido diferentes proyectos en cuanto a conseguir que las mujeres, por ejemplo, tengan acceso a agua potable más cercano. No sé cómo eh, valoras tú el trabajo de la cooperación en África y cómo los residentes, bueno, los autóctonos africanos... Eh, se sienten con los proyectos. Gracias. Bueno, Ruanda, eh, sí, sí, he visitado Ruanda varias veces. Ruanda es un país de susurros. Es un país que funciona, es un país que tiene el mejor internet que os podéis imaginar en, en cualquier rincón del país, que está limpio, pero es un país de susurros donde la gente no se atreve a, a hablar. Cuando le preguntas a alguien, recuerda además preguntarles su, su opinión sobre Kagame, sobre el presidente, y y no todo el mundo decía que todo bien perfecto y hasta que no estabas dentro del coche solo con él mirando a los lados te decía la verdad que es que es un país que no tiene libertad de expresión en la que si criticas levemente al gobierno te pueden hacer desaparecer pero no no solo en, en Ruanda o sea, Ruanda es un es un país es un gobierno que, que asesina a, a rivales políticos en otros países en, en Johannesburgo mismo apareció ahorcado uno bueno estrangulado uno de los principales líderes de la oposición en un hotel de, de lujo. Y todas las miradas fueron a, hacia la inteligencia de Ruanda. Ruanda lo que pasa es que es el principal aliado de Estados Unidos, es amigo de Europa, sobre todo ahora que dice que le mandemos los, los migrantes que los, que los acogen. Cagame es muy listo, cagame es un tipo que, que sabe cómo manejarse para ser el aliado de Estados Unidos, de Europa, de, de Israel también. Y a, y a cambio miramos hacia otro lado de manera interesada cuando expolia y roba a Congo, o sea, Ruanda es un, es un secreto a voces, pero Ruanda lo que hace es se mete en territorio congolés y saca coltán, saca oro, o sea, ahora no me acuerdo de las cifras, pero el año pasado creo que eran 120 millones de toneladas o una, no me acuerdo la, la verdad cuánto era eh, de oro y, y Ruanda no tiene minas de oro o sea, es clama al cielo, pero como es un aliado, pues eh, se mira hacia otro lado. Forma parte de la, de la geopolítica mundial, eh. no solo pasa en África, pero en Ruanda es. es así. Aún así, es un país eh, que está extraordinariamente mejor. Eh. O sea, en 1994, eh, todos lo sabéis, uno de los peores conocidos de, de la historia, y ahora es un país en los que la gente convive en paz. O sea, también tiene, eso tiene un mérito. Es un país que funciona y es un país que está mucho mejor que los países de alrededor. La gente vive bien, la gente eh, vive en paz y, y, y puede estudiar, puede progresar. Pero es un país con todas las cuestiones de falta eh, de libertad política eh, que he comentado. Y la cooperación. Joder, la cooperación yo, es que siempre me cuesta eh, la cooperación porque generaliza de una manera tremendamente injusta. O sea, hay gente que yo le he visto que dedica su vida, su salud, su dinero, porque gana mucho, mucho menos dinero eh, para trabajar en África y me quito el sombrero de, de, delante de esa gente. Pero también he visto mm, organizaciones que gastan el dinero de una manera obscena, que prácticamente el rendimiento es, es muy bajo y que lo único que sirve es para que se pasen con todo todoterrenos y sean considerados la parte de la élite, porque van a los mejores restaurantes porque se van de fiesta con, con la élite local. Pero si metes en el mismo saco a todos, haces una injusticia terrible. Y me vale lo mismo para los religiosos, que hay religiosos que se aprovechan de, en África, que se aprovechan de su poder y de su estatus para, para ser los reyes del cotarro, para ligarse a las chicas o hacer eh, otro tipo de cosas eh, de manera impune y también hay hombres y mujeres que, madre mía, que hacen cuestiones... Mira, recuerdo en República Centroafricana eh, o sea, cuando llegué a esa, estaban en guerra, acababa de, de estallar la guerra civil y una situación dantesca, o sea, todo una, una guerra además eh, eh, ninguna guerra es ordenada, pero la guerra de República Centroafricana era, era el caos, o sea, además eh, por unas cuestiones históricas que no quiero alargarme mucho, pero lo que en República Centroafricana ocurre una cosa diferente a otros sitios y es que en lugar de de irse a un sitio a hacer una especie de campo de refugiados de desplazados, la gente huye a, las, a los bosques y se dispersa. Y entonces te encontrabas eh, situaciones terribles, ¿no? en las que la gente se moría de malaria, se moría de hambre. Y eh, recuerdo que iban Médicos Sin Fronteras, eh, un, una avanzadilla de tres chavales, una chica de 20, 26 años, que me acuerdo que se le llamábamos rock and roll. O sea, imagínate lo, lo cañera que era esa chica. Eh, y que hacían eh, clínicas móviles y llegaba, avisaban, lanzaban voces y tal día estaremos allí. Y aparecía gente de la nada con unas infecciones de la hostia. Y, y podían aparecer ellos como podían hacer aparecer los rebeldes y que los mataran. De hecho, una vez hirieron a uno de los, de los generales de los Seleca, uno de los, de los bandos, y llegaron al hospital y le dijeron a, a Silvia, esta chica, imagínate, 26 años, es que era una chavalilla. Y, y estaban intentándole salvar la vida y uno de, los, de sus subordinados les dijo, como se muera, os matamos. Y ella dijo, fuera de aquí. O sea, yo no voy a poder trabajar si me metís esta presión. Y echó a los soldados de la... O sea, gente que, que es de otra, de otra pasta. O incluso en República Centroafricana, allí en, en Buca, era una ciudad fantasma. O sea, to, eran 27.000 personas antes de la guerra y cuando llegué yo en, allí quedaban 100 familias musulmanas en un lado. Y como refugiadas, y 3.000 personas que vivían en, la, en el patio de una iglesia. Y vivían allí porque había una monja italiana que, que les proporcionaba cierta seguridad o protección. Si salías del recinto, o sea, el bosque estaba lleno de gente a la que habían matado. que o sea, Cualquiera que salía a buscar agua o lo que fuera, si le pillaban, le, le cortaban el cuello. Veías cadáveres por todos lados. Pues hubo un día que vinieron los, los rebeldes y le dijeron a la monja: Mañana vamos a venir aquí a matar a todo el mundo. Y tú, si quieres salvar la vida, te puedes ir, te vamos a dejar que te vayas. Y la monja, en lugar de irse, dijo, yo llevo aquí 40 años, cogió y empezó a hacer llamadas a la desesperada y consiguió que unos cascos azules enviaran a gente a tiempo para que se pusieran en la puerta y evitar, evitar la matanza. Joder, esa mujer tenía todas las, todos los motivos del mundo para coger y decir, mira, cojo las llaves del coche y me voy, porque, porque no puedo hacer nada. Y nadie le podría haber echado nada en cara, o sea... A ver, tío, te están diciendo que mañana por la mañana viene a matarte, pues te vas. Y no se fue. Y yo, ¿qué cara le voy a decir a esta mujer? No, es que algunos religiosos actúan mal en África. O, o, a, o, a, o a la rock and roll. ¿Cómo le va a decir? No, es que algunos, algunas eh, ONGs malgastan el dinero. Pues sí, también. Y a ella también le da rabia. Entonces, mmm, me he encontrado de todo. Me he encontrado cosas obscenas. Gente cobrando 6.000 euros cuando la gente se está mareando de hambre y gente que, que hace cosas fantásticas, y, y ojalá hubiera más gente como ellos. Aquí. Hola, muchas gracias por las explicaciones. Eh, hablabas antes de, del tema de la inmigración ¿no? y de cómo lo veían allí o cómo lo explicaban desde su punto de vista. Eh, la relación que, que yo tengo con una persona que trabaja con, con ese tipo de gente, emigrada, eh, me hacía ver hace unos días que eh, el enorme esfuerzo que para muchas familias supone el enviar a alguien en una triste patera eh, les impide de alguna manera reconocer luego cuando llegan aquí la realidad que viven, de manera que trasladan allí. Una, una situación idílica que no es cierta y que a su vez motiva el que gente de allí siga eh, pensando que esto es no sé el paraíso y motiva que haya gente que siga viniendo ¿no? yo digo son conscientes o hasta qué punto son conscientes de esa realidad allí realmente después de escuchar lo que escuchamos eh, cualquier cosa es mejor que aquello ¿no? que lo que nos estás contando ...pero realmente la situación que muchos de ellos viven aquí, posiblemente ni se le imaginaban cuando, cuando optaron por la inmigración. Bueno, es, es verdad que eso pasa a veces, que incluso me he encontrado a chavales que por la presión de llegar a, a Europa... ...y no tener dinero suficiente para enviar, eh, incluso cortan las raíces del de contacto con la familia. Eso es durísimo, porque no solo llegan aquí, eh, mal viven aquí, sino que por la vergüenza de no enviar dinero... Eh, lo cortan las raíces, eso, es, eso es, es tremendo. Pero no siempre pasa, y también yo me he encontrado que, que, por mucho que aquí nos pueda parecer que malviven, en sus, en sus casas están considerados eh, muy, están muy bien considerados. Que yo recuerdo estar en, en Senegal o Gambia, irte a barrios donde ha habido mucha migración y donde las casas con tejados de, de chapas son de hijos de, de migrantes. Y donde las mujeres que van al mercado con ropas nuevas son las madres de los migrantes. Y esas pequeñas cosas también son importantes. O sea, eh, la sensación de que el, el éxito o el, se, se mide eh, con, nuestra, con, nuestra, con nuestra manera de mirar eh, no es real. Cuando, porque, porque solo esos 20 euros que pueden enviar o 30 euros que pueden enviar algunos les motiva a los demás a, a, a salir. Eh, creo que la, la migración es, es compleja. ¿eh? O sea, el, el, el escenario que decías al, al principio existe también. Esa gente que pf, eh, cree que cuando llegan aquí es muchísimo más fácil está, es, es, es real. Pero también hay otra en la que ves que hay chavales que, que son considerados mm, eh, pues los, los reyes casi de, de sus sitios, de sus aldeas, porque han conseguido llegar. Y de hecho hay una, hay una historia hay unas historias que, que me parece importante que es eh, muchos de ellos se ven atrapados por esa visión no sé si ficticia pero, pero sí temporal de, de éxito uh, son exitosos desde el momento en el que están en Europa pudiendo enviar dinero pero no pueden enviar no ganan suficiente como para poder mantener ese estatus si vuelven es decir son bien considerados porque están en Europa pero si vuelven son uno más, porque no han podido eh, ahorrar suficiente. Y muchos están deseando volver, pero no pueden, porque están atrapados aquí en una vorágine de no poder de tener que trabajar para enviar un poco de dinero, pero no tener suficiente para ahorrar y poder volver y tener algo y poder eh, invertir. Y eso también lo ves, ¿no? esa presión de algunos eh, chicos que o chicas, pero casi todos son chicos, que no pueden, no pueden regresar. Pero también me he encontrado de gente que sabe perfectamente dónde viene. De gente que te dice, yo me voy a Francia, no me voy a Alemania porque ahí las, las cosas están mucho mejor. Hay que entender también que los que vienen muchas veces es gente de, de clase media o, que tiene cier... o, o bien porque la familia vende eh, terrenos, vende vacas y eso supone una presión, pero también gente que tiene un poco más de dinero y decide, y decide de, mm, invertir en, en poder venir. Que se, es que al final muchas, muchas veces se gastan 4.000 euros en poder hacer el viaje. O sea, podrían, si hubiera una medida legal para poder venir, podrían pagarse un billete en, en primera clase, en business, en avión. Pero como no hay otra, otra alternativa, pues se tienen que arriesgar la vida o dejársela para poder, para poder venir. Pero hay, hay gente que lo tiene muy claro. ¿eh? Además, como cada vez hay más gente eh, en Europa, pues nos, es que ya lo saben. Vienen a ver a su hermano, vienen a ver a su, a su primo y, y demás. Pero bueno, pues, eh, o sea, es un fenómeno tan grande y tan complejo y tan... Diverso, que pues, las motivaciones de un senegalés, un gamiano, son diferentes muchas veces de un, de un marroquí o de un, o de un chariano, ¿no? Entonces, pero vaya no sé si he respondido, pero es que es un tema complejo. Sí, pero... Si sí, mi pregunta eh, va a ser un poco has comentado antes sobre diversidad entonces desde la Europa diversa también tú eres catalán y no desde bien. Euskadi ¿Dónde estás? Eh, aquí ah, fuera en la luna casi <risa> <risa> eh, te decía eso porque antes has dicho que bueno 55 estados pero hay más no mi, mi primera pregunta va a ser si hay una evolución en lo que era uno de los grandes miedos en el momento de descolonización que era el tribalismo ok entonces te decide sobre todo que tanto en educación como en las estructuras de estado se utilicen las lenguas Coloniales, que son franceses. Entonces, eh, ¿se ha cambiado algo esto? Quiero decir, ¿se ha avanzado en ese reconocimiento de diversidad lingüística? Si hay lenguas francas diferentes del swahili, que es el único caso africano, del francés y del inglés, si hay más presencia de estas lenguas en, en la educación, vamos a decir primaria, secundaria y en la universidad, entonces, si hay una valoración verdaderamente de esto, ¿no? Porque sí como alternativas en este momento se habla mucho del Ubuntu, ¿no? Desde lo que tú has dicho, una ¿no? resiliencia en esto. Entonces, si sí hay una valoración de las culturas originales mal llamadas tribales. Entonces, si tú como catalán y yo como vasco, pues ¿eh? podemos bueno, mirar de forma sí, diferente claro. esa diversidad, ¿vale? Bueno, eh, depende del país. En Sudáfrica, por ejemplo, sí se valoró mucho, ¿no? El, desde que llegó la democracia hay 11, países, hay 11 lenguas oficiales. Esa, incluso el, el el himno nacional, que es muy bonito, os invito a escucharlo, son cuatro idiomas eh, combinados. Eh, sí que hay en algunos sitios donde sí se valora esa, esa diversidad, esa, esas lenguas, incluso se combate el, la presencia de esa lengua franca, ¿no? el, el francés, el, el inglés, y cada vez se intenta potenciar más alguna lengua eh, local. Luego, la realidad en el terreno eh, muchas veces es. Eh, es cabezota. El, la lengua franca normalmente se utiliza en instituciones, pero en las ciudades. Cuando te vas 10 kilómetros fuera de las ciudades, o sea, en todos estos meses que estaba navegando el Congo, es que el francés se utilizaba para comunicarse conmigo, pero nadie hablaba francés. Hablaban eh, diferentes lenguas, su al final solo se habla, es una lengua comercial, solo se habla en el este. Así que en, en muchos sitios de incluso el Congo a nivel de avanzabas y se hablan más de seis lenguas a lo largo del, del Congo eh, y la gente no está preocupada con lo del francés se entienden con su, con su lengua y muchos hablan cuatro o cinco idiomas eso sí que es algo constante muchas veces hablas con, con africanos que, que, que saben un montón de lenguas pero no, no como una un valor de, de amor a la diversidad o de respeto a, a la diversidad, sino como, pues como una necesidad, porque no todo el mundo habla, no hay una lengua eh, común que dominen, porque el francés no es su lengua materna, entonces aprenden y muchas veces ahí se, se confluyen las, las lenguas y, y hablan tres o cuatro o cinco eh, lenguas y a lo mejor el francés menos. A, a la vez, a mí sí es algo que, que noto mucho la diferencia, o sea, yo he aprendido el francés de manera muy bacana en el continente africano y, y, y porque estuve trabajando un tiempo en, en Francia y, y me cuesta mucho más que me entiendan en Francia o el inglés en Sudáfrica, eh, me, me cuesta mucho más que me entiendan en, en Reino Unido en, o en Francia que en África, porque allí la gente está acostumbrada a que la otra persona no habla perfectamente el francés o no habla perfectamente el inglés y están interesados en comunicarse, porque muchas veces hablan idiomas que no controlan del todo. Y esa manera de entender el idioma no como una perfección, sino como un vehículo de, de comunicación, eh, eh, sí que le veo una. Yo, yo lo entiendo eso como un respeto hacia, hacia la diversidad. No, no sé si se, si es así de, de, de motor, pero al, al fin y al cabo sí, sí ocurre. Que, que se respeta que el otro hable como pueda y tú intentas entenderle y, y para adelante. Sí, hola, Sabi. Quería preguntarte, eh, muchas gracias por tu conferencia, la verdad es que está siendo súper interesante. Quería hacerte un par de preguntas. Eh, quería saber cómo está la situación actualmente en, en dos col ex colonias eh, que sufrieron la, la dominación portuguesa, eh, Angola y Mozambique, y, y lo que queda de Portugal allí. Y luego otra, pre otra pregunta más a nivel personal, eh, todo lo que nos has contado de las rutas migratorias, matanzas, violaciones sistemáticas de derechos humanos y tal. Desde el punto de vista personal, anímico, eh, ¿cómo, ¿cómo lo afrontas tú? ¿Cómo lo vives? Porque al final ves muchas cosas ¿no? que, que, que son duras, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo afrontas tú? Bueno, eh, Angola, y Mozamb... Angola ahora está viviendo una un época de transición. Tuvo, tuvo elecciones hace nada, el 24 de agosto. Eh, Angola sufrió una guerra de las más largas, una guerra civil de las más largas del del continente africano, fue terreno de la Guerra Fría, eh, con todo lo que se supone a nivel de armas, a nivel de minas que devastó el país, y una élite tiene muchísimo petróleo, es el, uno de los países que más petróleo tiene del mundo, y unas élites que, que robaron, pero vamos, sin ningún tipo de problema. Eh, Eduardo Dos Santos, el antiguo presidente, eh, tiene tres hijos y una de sus hijas la puso como presidenta de la Petrolera Nacional del país. El otro hijo ha estado condenado a cinco años de cárcel por robar, me parece que fueron 500 millones. Y su otra hija, Chisé, el otro día estaba, porque la sigo en, en Instagram, y estaba en un yate de vacaciones con un bolso que lo miré, lo busqué a ver cuánto costaba, y costaba 3.500 euros el, el bolsito. O sea, una obscenidad brutal. Eh, lo que pasa es que lo que hizo Eduardo de Santos es calcular mal, porque puso a, a su delfín, al. Como a su, su escudero, el tipo que, que había sido su aliado de siempre, más joven que él, 20 años más joven que él, pero tenía 60. Y, y, le, y le puso ahí un poco como títere. Y en cuanto llegó al poder, lo que hizo es girarse y fue a por los hijos. Y les, eh, de hecho, se vive en Barcelona, exiliada. Eh, la, eh, ¿Cómo se llama? La, la mayor. Bueno, la más rica, ahora no me sale el nombre, pero me va a salir. Eh, está también en, en Europa. O sea, se, yo creo que, que inteligentemente, para sus intereses, vio que, que si les dejaba eh, vivos, digamos, eh, cualquier día que tuvieran intereses de poder, eh, como tienen tanto dinero y tienen tantas influencias, lo sacarían de en medio. Así que ahí hubo un, un golpe de poder. De hecho, la hija de Dos Santos, o sea, la, porque, ahora me estoy enrollando un poco, pero la guerra civil fue entre el MPLA, que es el... el, el el partido que está en el poder y UNITA. O sea, rivales tremendos. Guerra civil, imaginaos. ¿no? Eh, pues la hija de Dos Santos, del MPLA, en estas elecciones apoyaba al líder de la UNITA. O sea, que es una locura. Es como, ¿What? ¿qué haces? Pues eh, en principio ganó el MPLA las elecciones, acusaciones de corrupción y demás. Y, y hay un cambio también a nivel de geopolítico. ¿no? Eh, eh, Portugal ya pinta menos y el principal aliado de, de Angola, o oh sorpresa, es China porque tiene mucho petróleo y hay que alimentar esa Ferrari que, que tiene económico, que tiene, que tiene China. Eh, ¿Y cómo lo vivo yo? Pues, pues eh, o sea yo hay veces, que claro, a veces hablo también de cosas como mitréticas, pero yo me lo paso muy bien cuando traigo a decir otra cosa, pero o sea, yo, mm, o sea, es un trabajo que es excepcional porque vives de una manera muy intensa la vida y eso es un regalo, eso para mí es un privilegio que la gente me deja entrar a sus vidas. Y eso eh, significa que a veces haces historias de música, de cultura, de, de, de que te ríes, que, que disfrutas. Paisajes, ya yo he estado en, en estos días en la República Democrática del Congo siguiendo el, el río. O sea, paisajes que yo no me voy a olvidar nunca en la vida. Cosas que dices, pero, pero ¿cómo puede ser? Momentos de risas, de. de de, de crear conexiones con gente que es eh, excepcional. Luego también hay, hay momentos complicados y momentos duros, pero es que forma parte de mi trabajo como forma parte eh, el, para un médico o un bombero o varios trabajos. Es, y yo creo que es necesario que me afecte. Yo esto hay, hay compañeros que deciden, no, te pones una coraza y luego aguantas como puedas. No, yo quiero que me, que me afecte, quiero que me dé rabia. Que, Ver que me voy ahora a Sudán del Sur en, en unas semanas, es un país que está jodidísimo a nivel de hambre porque han subido los precios por la guerra de Ucrania, el, los cereales y que además el, sufre el cambio climático. Y hay una, una explosión de hambre tremenda. La gente está comiendo hojas. Pues yo quiero que me afecte. Porque es que si no me afecta, no lo voy a poder contar igual. Y que me dé rabia y que, pues igual que me alegra cuando veo algo y me lo paso bien y creo que lo transmites mejor si te emociona, pues lo otro también por suerte cuando vuelvo tengo una cierta estabilidad eh, en mi familia y eso te ayuda pero mi hermano mayor es bombero y mi hermano cuando tiene que ir a un incendio y ve que, que la gente ha perdido sus casas o va un, a un accidente de, de coche y tiene que sacar de entre los amacejos de hierros a la gente pues también se lo lleva a casa o el, uno de mis mejores amigos es eh, médico de, de la UCI de niños pequeños Uf, pues pues igual. Y no les ves que les pregunten, o sea, que te agradezco mucho tu pregunta, ¿eh? que no, no es en absoluto contra la pregunta, sino que los periodistas muchas veces hablamos mucho de estas cosas, como si nosotros nos afectara más, y pues son gajes del oficio y hay otra cosa muy importante y que es clave, que es que cuando estás en un sitio donde las cosas están jodidas, normalmente el que menos jodido estás eres tú. El único que se puede ir de allí eres tú. El único que viene, de, viene llega allí con la barriga llena normalmente eres tú y eso acaba creando una sensación de que es obsceno hablar de, de las cosas de cómo te afectan no es eh, a veces pongo un ejemplo que es definitivo no es como si aparece por la puerta una persona que empapada de arriba abajo y dice hostia nos cuenta que lleva cinco días perdido en un bosque de aquí de las afueras de vitoria y con una pulmonía de la hostia y tiritando y muerto de hambre y cuando se va, yo os digo que, hostia, es que me ha, me ha salpicado unas gotitas. Y lo, lo veo mucho así, ¿eh? O sea, es. Pues sí, claro que te llevas cosas a casa y forma parte de la vida, ¿eh? Eso. Y mira, pues contar menos lo que nos pasa, eh, ya sea en Ucrania, en África, donde sea, y contar más. Sacarte del medio. Al final estamos hablando de, de otras. De, de lo que le pasa a la gente, ¿no? Que vas a ver y. Y cuanto más te apartes, más se eleve a, la, a los protagonistas. Hola, yo quería saber. Bueno, eh, como yo no sé ya ahora noticias de, de África, eh, quería preguntar, porque Boko Haram está por la zona de, de Camerún, Mali y demás, pero también está en, en, en la zona de Mozambique o, o, o la zona de, Moza, de Mozambique es, es el Daesh. ¿Quiénes son los que están ahí metidos? Bueno, son yihadistas, pero es otro grupo. Boko Haram es un, un grupo que está en, en el norte de Nigeria, en esta zona del de lago Chad que comentaba antes. Pero son, son yihadistas, pero son, son, en este caso son aliados a... Hay, muchas veces hay un grupo aliado a Al-Qaeda y otro grupo aliado a, a ISIS. Eh, por ejemplo, en la República Democrática del Congo también hay un grupo, ADCL, que son yihadistas. En Somalia, de hecho, los de Mozambique también se llaman al-Shabaab, pero no tienen nada que ver con los de Somalia, que también son al-Shabaab. Eh, bueno, ves que es un juego de poderes también. Es, es, un, es una cuestión de yihadismo, pero, es, pero al final la gente mata por dinero, siempre. O sea, es una cuestión económica. Cuando empiezas a escarbar, eh, ya sea el comercio de armas, el comercio de personas, de drogas, eh, sobre todo en el Sahel, eh, ya sea el negocio del CAT, el negocio del carbón en, en Somalia, eh, en el norte de, de Mozambique, ¿por qué de repente salen yihadistas y grupos yihadistas? Porque hay unas. Hay una riqueza allí de gas eh, tremenda. Es verdad que también se junta, que hay un olvido, porque el gobierno está en el sur, de sensación de que bueno, si están lejos, no nos olvidamos de ellos. Pero siempre que acabas escarbando ves, eh, pues estas cuestiones, ¿no? Esa ecuación de olvido, eh, pobreza y, y una riqueza eh, sumergida. Eh, hola, buenas. Aquí, aquí, aquí. Eh, bueno, muchas. No se ve y me loco eh, primero, muchas gracias por la conferencia, que está siendo muy interesante. Eh, yo, mi pregunta está relacionada con algo que ya has comentado igual brevemente antes, pero es el acceso a la educación. Eh, en Europa, pues, tenemos, es muy fácil para nosotros acceder a colegios y, y no nos damos cuenta de la suerte que tenemos, pero lamentablemente igual allí es mucho más complicado para ellos tener acceso a una buena educación y me gustaría que diras tu opinión un poco en, en cómo es el que ellos puedan acceder a, a, un, a, bueno, a colegios o universidades puede afectarles eh, de una manera positiva y que eh, pues el, pa, el país o áfrica o diferentes partes de áfrica mejoren. y ya yeah, eso. gracias. Vale. bueno. primero decir que, que creo que es, es, es algo Evidente, pero que creo que no es tan evidente cuando se ve desde, desde Europa. O sea, un niño africano que nazca hoy tiene muchas más posibilidades de acabar secundaria que de pasar hambre. O sea, África es un continente muy diverso y eso significa que, que es verdad que hay países que tienen muchos problemas, pero otros países donde la educación forma parte del, del día a día podríamos empezar a discutir la calidad de esa, de esa educación. Eh, hay estadísticas, pero bueno, da igual. Más o menos un 65% de profesores no tienen las capacidades necesarias para hacer las clases que hacen. ¿no? Es, eh, y eso lo ves. ¿no? Recuerdo en Uganda estar con, con un chaval, Joad, que subía a trabajar a los cultivos, eh, bajaba corriendo a casa, desayunaba algo y se iba al colegio. Y cuando llegaba al colegio, cuando estuve yo ahí eh, con él, durante tres días el profesor no vino. Y hagamos, Dios, o sea, no es solo tener un colegio, no es solo el. El, eh, la cuestión de educativa de, 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 de su esfuerzo, sino en todo ese contexto. Pero luego sí que es, el, es eh, la generación más educada mmm, que ha habido nunca. O sea, cada vez hay más gente educada. Las mujeres, por ejemplo, en 1970 una de solo sabía escribir y leer una de cada cuatro. Ahora en el continente africano más o menos es una de cada dos. Pues, Insuficiente, por supuesto. No puede ser que la mitad de las mujeres africanas no sepan leer y escribir, pero el, la, si lo miras con perspectiva, hostia, pues ha habido unos, unos grandes avances. Y creo que esa cuestión de la perspectiva es importante a la hora de, de, de hablar de ello. ¿no? Eh, luego, pues uno de los grandes problemas que sigue habiendo es la, la fuga de cerebros o el, o, el, o el robo de cerebros. El robo en general, pero, no, pero de cerebros también. Cuando salen. Gente buenísima, pues se van a Estados Unidos, se van a Canadá, se van a, a Europa y, por ejemplo, Denis Mukwebe es un congolés que le dieron el Nobel de la Paz, eh, que es, su, su historia es extraordinaria, es un tipo que cura gratuitamente a chicas que han sido violadas y este tipo es una, es una excepción. Este tipo podría estar viviendo tranquilamente, ganando cinco veces más, curando a niños que se rompieran la mano jugando a fútbol, el brazo jugando a fútbol. En Suiza y el tío decide estar en República Democrática del Congo amenazado vive en el hospital y escoltado por las Naciones Unidas porque no solo cura sino que denuncia a los que a los que violan pues eso es necesario también pero digo, digo cerebros y podría extenderlo a cualquier otra cosa ¿eh? Francia ganó el último mundial y me parece que había dos jugadores que habían nacido en Francia o, tenían, o no tenían raíces africanas y yo me recuerdo estar justo esos días en, en, en Congo y Uganda y decía, pero qué cojones, Francia, pues si sí, sí, todos, eh, todos estos han nacido aquí, o, o sus padres son de aquí. Y, y lo mirabas y, y lo piensan así, o en, en las próximos mundiales, ya lo veréis, van a ganar Qatar, Arabia Saudí, van a empezar a ganar medallas de oro en, 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 en atletismo, porque han ido, desde hace años ya, han ido a, a Kenia, Etiopía, Uganda, a nacionalizar a, las, a los tipos, a los corredores más prometedores. Los han nacionalizado y siguen entrenando. O sea, tú los ves correr y está corriendo Abel Kirui, que es campeón, doble campeón de, del mundo de maratón, al lado con uno como él, pero es catarí. Dices, los o sea, no es catarí, tío, es genial como tú. Y, pero es que eso es el dinero. O sea eh, no, no es, creo que una de las cuestiones importantes es la educación en general, pero también que cuando sale gente que es válida y no, no, no drenarlo, no, no sacarla de ahí. ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por la información que nos estás dando sobre el continente africano. Eh, entonces, eh, creo que tenemos muchos, muchas dudas eh, sobre cómo se vive en África. Los que no se mueren de hambre, ¿qué tipo de empresas, de agricultura, de ganadería, de. qué tipo de vida es la que llevan todos aquellos que más o menos pueden ir viviendo el día a día? Es que no se sé, no sé diferencia mucho de la de, la de cualquier chaval de, de nuestra edad o. Bueno, chaval, aquí me he venido arriba llamándome ¿eh? chaval. <laughs> que está, estaba pensando en, en algunos ejemplos y eran chavales, ¿no? no bueno o sea muchas veces eh, la transición entre que estén mirando facebook o estén pensando en salir con sus colegas esa noche eh, y el, el que todo se hunda y viven en, una, en un refugio es muy muy corto o sea el, el, lo que hemos visto en ucrania que de repente gente que estaba de vacaciones en vitoria y, y hostia, de repente estaba con una bolsa pasando frío en un puente es real también allí o sea, yo recuerdo en, eh, Abi, por ejemplo, una chica de, de 15 años que conocí en Sierra Leona, que era hija de un director de escuela y su madre era profesora, su hermano mayor era médico, su otro hermano mayor era abogado, y la tipa estaba con Facebook y pensando en qué carrera iba a hacer en la universidad. De repente llegó el ébola, de hecho, por mala suerte suya, a la, a la, a la ciudad el ébola lo trajo su hermano porque era médico y se contagió porque era cirujano y y el ébola no solo se extendió y mató a, a un montón de gentes, sino que toda su familia, los adultos, sus padres, sus hermanos, murieron, y su, quedaron somos supervivientes ella y sus hermanos pequeños. En 21 días, porque lo que tarda en, en matar el ébola, pasó de estar, pasa, de estar pensando qué hacer, para, en, en qué estudiar, en la universidad, a, a estar sola y además eh, con un estigma brutal, porque toda la ciudad les, les culpaba, les miraba. El, con Grace, una chica de Swan del Sur, lo mismo. Una chica que vivía más o menos bien, o sea, no, no unos estándares a lo mejor similares eh, en todo, pero que vivía tranquilamente, de repente llega la guerra y todo se, se hunde. O amigos de Sudáfrica que viven de manera similar. O sea, lo que marca muchas veces es el bolsillo, pero mmm, y por supuesto hay pobreza, por supuesto hay miseria y, y eso es, es una cuestión aparte, pero hay una gran parte de, de África que vive Bien. O sea, un, una vez hice un reportaje en Kenia eh, en el que intenté vivir durante cinco días con un móvil, sin, sin tocar nada, o sea, no tocar dinero, solo con un móvil. Y pude vivir sin problema, porque podía pagar todo con el móvil. Y, pero cuando digo pagar todo con el móvil es pagarle los tomates a la mujer que vendía tomates en, el, en la calle. Eh, con esto quiero decir que, que, que es una África mucho más conectada, una África mucho más vita, vitalista o, o normal, eh, pues con diferencias culturales, pero que, que la sensación que, y creo que es un debo de los periodistas, eso el y, y mío también, el contar cosas tan extraordinarias, eh, porque hay que denunciarlas, porque son cosas que son emergencias, que al no contar el día a día no se ve tanto, ¿no? Ese, pues la gente va a trabajar, se sube a un taxi, a lo mejor un taxi, un, se llaman taxis allí, pero son como autobuses, furgonetas. Va a trabajar, eh, anda a lo mejor un poco más que nosotros, trabaja y vuelve a casa a estar con su, con su gente, enciende la tele o, o mira internet, es que es, es, es similar muchas veces. Y en, el, en esos países de África que tú has conocido por allá, qué tipo en, en lo que es en el extrarradio, no en las ciudades, ¿no? sino en los pueblos y en los lugares, en las poblaciones más pequeñas y más humildes, ¿de qué vive la gente? ¿Qué tipo de cultivos, de ganadería, de agricultura hay para poder sobrevivir? Sí, claro, en la, las zonas rurales sí que cambia mucho, pero eh, pues, ganadería, eh, normal, vacas, cabras y demás. Eh, lo que sí que ha habido un cambio, por ejemplo, es una dependencia mucho más grande y eso viene de la cuestión de la colonización. Eh, antes había sorgo, había otros tipos de, de cultivos eh, y hubo un cambio hacia el arroz y hacia el maíz. De hecho, ahora en, como Ucrania, de, por culpa de la guerra de Ucrania, la dependencia del, del maíz eh, ucraniano y ruso era mucho mayor y lo están pasando muy mal. Eh, hubo un cambio de, hacia cultivos que, si no me equivoco, no soy experto en, en temas de, de agricultura, eran más beneficiosos porque eh, tanto el maíz como el arroz se pueden cultivar dos veces al año, por tanto, más beneficio, en cambio, el sorgo una. Aunque el sorgo está mucho más adaptado a la realidad africana, al clima africano, porque no necesita tanta agua. Entonces, eh, pues viven de eso. Pero es que, claro, estoy, estoy generalizando de una manera un poco indigna, ¿eh? porque el, el, en Etiopía, por ejemplo, comen diferente es, eh, en, que, en, que en Mali. Entonces, pero. Bueno, viven de una manera rural como vivíamos a lo mejor en España hace no tanto, en las zonas rurales, ¿no? Pues cult cult cultivan, cuidan de sus, de sus animales y viven una vida humilde pero, pero muy digna. Gracias. Ah, sí, yo creo que ya. Aquí. Eh, buenas, eh, bueno, muchas gracias por, por todos estos relatos que, que nos acercan un poquito más a un continente tan grande ¿no? y tan diverso. Eh, te ha preguntado una persona que cómo llevabas ver aquellos eh, esos conflictos y, y has hecho referencia a otros trabajos que también tienen eso. Pero, Xavier, tal vez 20 años y viviendo continuamente y de historias que no son puntuales, supongo que no serías el mismo ¿no? que si no hubieras elegido esta profesión. Y probablemente si no te hubieras pasado una gran parte de tu vida de estos últimos 20 años allí. Te Tendría más pelo y menos, menos blanco, seguro. Probable. Pero eh, mi pregunta es al revés, la vuelta, ¿no? O sea, cuando pasas periodos allí largos, porque, porque no son historias puntuales, ¿no? Es una cultura con, con unos valores muy fuertes, muchas veces, que igual, no lo sé. Eh, no, no quiero contestar por ti, ¿no? Sino, ¿cómo ve.? ¿Cómo ves a través de, 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 lo que, de lo que te has llevado en estos 20 años de, de estas culturas, cómo ves nuestra sociedad a la que perteneces, pero que a la vez eh, supongo que 20 años te, te hacen ver las cosas con otro prisma y cuando pasas allí mucho tiempo, ¿cómo es tu vuelta aquí? Pues te, mira, te contestaría en voz de mi hija mayor, intentando no ser un cascarrabias. Porque cuando vuelvo, claro, yo le pego unos coñazos a mi hija mayor, bueno, a dos, pero tengo dos niñas eh, tremendas. Porque yo me vuelvo loco cuando llegan Navidades o cuando llegan eh, los cumpleaños, que me muero. Y no solo me muero porque les caigan más regalos que lluvia, es que, es que, luego, que no, luego que no valoren las cosas me, me pone mal. Y, pero te das cuenta, y ella me lo dice, Lena, eh, la mayor, que. Que soy un poco cascarrabia, sobre todo cuando vuelvo de, de África, porque, porque le pego unas, unas turras tremendas. Si no se acaba la comida, le digo porque no puede ser, tienes que valorar tal, o, o se queja porque hoy vuelve a ver hamburguesa o lo que sea. ¿no? Eh, entonces, yo creo que es importante no ponerse en el centro de, de, de la vida de los demás. O sea, yo vivo cosas con una intensidad muy concreta eh, y es como si vivieran dos mundos diferentes. Cuando trabajo es un mundo muy complicado, muy diferente al que, al que vuelvo, ¿no? Y si tú te pones en el centro, lo que haces es que los demás se vuelvan locos. Porque, porque si yo vuelvo de estar, cuando vuelva de Sudán del Sur o vengo de Somalia, estoy con gente que, que lo está pasando fatal, vuelvo y me invitan mis colegas a tomar una cerveza. Si yo les empiezo a decir, es que estas cervezas cuestan dos euros, tío. Bueno, en Barcelona es dos euros. Eh, es que esto podría pagar una semana de comida para la gente de allí. Al final, lo que haces es ponerte en medio y volverte un tipo insoportable. <laughs> creo que es, es tal cual. Entonces, sí que intento influir y a, a, mi, a mi entorno, lógicamente, yo creo que todos lo hacemos, ¿no? el, el, el que valore las cosas, el, el que el educar en unos valores, en este caso a mis hijas, o, o también a mis colegas, a, mí, a mi familia, pero siendo muy consciente de que, de que tengo que vigilar. Porque... porque Además el hecho de, de pensar que tú eres mejor por haberlo visto es muy peligroso, porque no eres mejor, lo que pasa es que simplemente lo has visto. Entonces a la vuelta es eh, temperar un poco. Pero bueno, por suerte me pegan caña ¿eh? cuando vuelvo y me dicen: bueno, tío, "Dejan nuestros juguetes y ya, ya". Pero bueno, es algo que, que tengo que trabajar. Intento hacer educar o hablarlo con mis padres o hablarlo con, con la familia de que no regalen tanto, me hacen caso una semana y luego vuelven a ver regalos por todos lados. Hay alguna más? Yo creo que esta es la última, ya cerramos. Gracias, Xavi. Eh, una gozada de escucharte. Eh, te quería preguntar si has cubierto el conflicto del Sáhara y si crees que este pueblo que parece cada vez está más alejado de conseguir su libertad. Y luego el tema del albinismo, eh, que igual por superstición en algunos, bueno, hay sensibilización, creo, ¿no? cada vez más en muchos países. Pues eso sí si te ha tocado hacer algún reportaje sobre cómo... Sí. Hmm. Bueno, el Sáhara Occidental eh, sí he estado, he estado varias veces. Eh... Bueno, es, me sabe mal porque porque me da me da mucha rabia. Es un conflicto que está enquistado, es un conflicto en el que están les hemos olvidado completamente eh, y tiene muy mala solución. Eh, es indignante en todos los en, en, el, en la cuestión humana, por supuesto, pero es que por ejemplo la cuestión cultural ya, ya te indica el, el desinterés más absoluto que se tiene. La única cuando llegué justo acaban de acabar el se acaba de de cerrar el único informativo en español que había en la televisión de, de allí, de los campos saharauis, de, de Tinduf. Eh, la única escuela que hay en castellano la pagan los cubanos. O sea, es que ni siquiera el valor de tener un, un pueblo en el medio del desierto que hable castellano. Se estaba hablando con. Hice una historia sobre los últimos defensores del, del idioma, ¿no? Y hablaba con un tipo que era. Un saharaui que era poeta y que me contaba ¿no? que cuando empezaron los bombardeos y tuvieron que huir a través del desierto, que solo pudo llevar una mochila y que llevaba en, en la mochila una foto de Che y un cassette de Serrat. Y decías, pero si este tipo es como o sea, forma parte de nuestra cultura. Y, y, pero ¿cómo puede ser que no? Más allá de, de, de intereses geopolíticos y demás, solo que, que digamos, ya, es que hay poetas que están escribiendo en castellano en medio del desierto. O sea, es que no se me ocurre que, que, no lo, que, hay, que otros pueblos que no valoraran eso, que dijeran, ostras, qué bien, ¿no? ¿Cuántos poetas conocemos saharauis? Y, ya solo eso, eh, y, y, y lo llevo al, al terreno cultural porque creo que sería el terreno más fácil para eh, echar una mano o, o mostrar que hay cierta compañía ¿no? a, a un pueblo, es decir, vale, nosotros en política no nos podemos meter porque tenemos un vecino que se llama Marruecos que... Que va a utilizar eh, la migración o va a utilizar la, la pesca lo que sea para, para influir políticamente. Pero la cultura sería facilísimo decir: no, no, nosotros no solo nos metemos en cuestiones culturales que son con más blancas. Ni siquiera, no importa. Eh, bueno, eh, me revela bastante la cuestión del Sahara porque no tiene, no, ni tiene buena solución ni la va a tener. Así que el tema del albinismo, pues eh, sí, lo, no, es, no es tan. No es tan extendido, creo que es uno de esos temas en los que los periodistas le hemos dado un. un... Sí, Burundi, sobre todo es Burundi, y Tanzania. Sí. O sea, es un tema. Es, es, evidentemente es grave, pero creo que está un poco magnificado por parte de los eh, periodistas occidentales, porque es un tema como muy, muy visual, no muy. ¡Ostras! Hacen ritos con, con eh, albinos para, para brujería y demás. Pero. No están no es presentes en la vida de la gente. Pero creo que es importante que, aunque sea minoritario, se defienda a, la, a las personas y las, se las proteja, por supuesto. ¿no? Pero, pero es de estas cuestiones que creo que tiene componentes eh, que le llamo. Yo se en, en, lo veo enseguida. En, el, en, en periodismo, un león que se escapa en una ciudad es una noticia. Pero no, los leones no viven en las ciudades. Ahora, cada vez que se escapa uno, mi jefe me echa una, un teléfono. Hostia, que ha habido un león que se ha acercado a Kenia, Ay, a Nairobi y tal. Hostia, que un león que se ha escapado de una reserva. Y mira, el otro día, en, en Sudáfrica. Y, y como las explicamos, luego va gente a África y dice, pero ¿dónde están los leones? Y, eh, eh, quitándole la, la poca seriedad del, del, del ejemplo. no, el, Es mucho más grave lo de, los, lo de los albinos, pero no es un tema tan, tan... Eh, extendido. No no está bueno.